tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Dale que va en el 10. ¡Vamos! Siendo las 15:34, 11 grados, qué frío que hace hoy, por favor. Hay que guardarse, hay que estar adentro, en familia, mirando el canal 10, el canal uruguayo con un programón. Fuerte el aplauso para Carlos Corti, sonando en vivo con toda su banda. Se viene La Roca, se viene el brindis con el flamante ganador de MasterChef Celebrity 2023, el Chino Peralta. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Además, vuelve la nota musical hoy. Otra participante que la rompió toda MasterChef y la sigue rompiendo en su carrera como solista, Anita Valiente. Le vamos a preguntar por sus temas, vamos a hablar de su vida, todo en la nota musical. Así que hoy tenemos un programa cargado con mucha información de carnaval también. Y además, hoy te llamo antes de que termine el programa. Y se va una freidora sin aceite de los amigos de Multi. ¿Cómo tenés que hacer? Tenés que mandar dale al 7123. Dale al 7123 y esa freidora sin aceite puede ser tuya. Te cuento un poquito. Por ejemplo, el Rulo Sánchez va a venir a hablar de carnaval porque se viene esos parodistas caballeros con parodia confirmado. Eso dicen sus redes. Anita le va a preguntar luego, pero así que quédate ahí prendido la pantalla de Canal 10. Y ahora sí, voy a presentar al equipo completo de este programa y como siempre, lo hacemos recordando y conocer algunos datos. Por ejemplo, hoy, 12 de agosto, sí, un 12 de agosto de 1883, en el zoológico de Ámsterdam, fallecía la última cebra cuagga. Sí, extinguiéndose lamentablemente esa subespecie. Y si hablo de especies en peligro de extinción, hablo de ella, que es una persona talentosa, generosa, alegre, profesional y siempre dispuesta a ayudar. Personas así quedan pocas. Ella es nuestra compañera, Laura Barreto. ¡Pero qué presentación! ¡Qué lindo! Gracias, Pablo Mangro, por escribir estas cosas hermosas. ¿Cómo estamos, Eduardo? ¿Anda bien? Bien, llena de sonrisas para regalar a todos en este sábado que está frío, pero soleado. Última función es de No Entrar, No Molestar 2. Voy a llorar. Te quiero decir. Bueno, pero hay que disfrutar, así que los invitamos a todos. Hay restreno seguro. Pará, olvídate, hay restreno el año que viene o no sé cuándo, pero hay restreno seguro. Por lo pronto estas son las tres últimas funciones, así que los invitamos a que nos acompañen en el Teatro El Tinglado a las 21 horas hoy, sí. Y el domingo a las 19 y el próximo sábado a las 21 horas. Muy bien, está muy bien. Carnaval, bien, se viene con todo. Se viene con todo, con todo, con todo. Incorporaciones de grandes figuras, cambios de categoría. Sí, verdad. Cambios de categoría, inclusiones, empiezan en otra categoría también, grandes figuras. Muy bien, así que vamos a estar ahí. En todas las áreas, inclusive. No hablo solo delante del escenario, sino también los diferentes rubros. Se viene manejando y se viene moviendo el mercado fuerte, fuerte. Así que vamos a estar hablando de esto acá, dale que va. Muy bien, vamos a presentarlo a él. Y un 12 de agosto, pero de 1991, el grupo Metallica edita su disco Álbum Negro. ¿Mirá? Sí, un disco que marcaría un antes y un después en su carrera, claro. Obviamente. Y para él, cada sábado puede ser un antes y un después. Sí, porque siempre está al borde del precipicio. No, sí, no, siempre está al borde no de que lo rasque. No le digas eso, no. ¡Él es Pablo Mangro! Siempre puede ser la última chance. Vení, me voy para ahí. Qué lindo. El álbum negro de Metallica. Tremendo, tremendo álbum. ¡Fuerte el aplauso para Pablo! El autor del libro que ha salido. ¡Exceso de humor! ¡Exceso de humor! ¡Claro! Mirá, César. Que César ya te lo agarpó también. Te lo traje, César. Está para vos también. Igual que yo, que lo pegué. Sí, sí, sí. No. Está para todos. Ahí está. Mirá, ya hay más. Está rodeado el estudio. Ya, vino con un container, ¿no, Pablo? Lleno, ¿no, de libros. El Twingo está feliz. ¿No viste las redes sociales? 10.000 personas en busca del libro. Bestseller. Tremendo, tremendo. Sí, no lo dudo. Para nada. Y salía gente del canal buscando el libro. No lo dudo. ¿Cómo para se vendieron más en la preventa, o sea, cuando este libro todavía no existía porque está impreso? Tiene días, ayer, tiene olor nuevo. Se vendieron más de este en la preventa que del anterior en 7 años. Así que imagínese. Eso habla de tu crecimiento, Magno. Eso habla de tu crecimiento. ¿Y dónde lo podemos conseguir ahora que salió? Bueno, me lo pueden pedir a través de @PabloMagnoK. Ahí en Instagram me escriben y se lo llevo. O a partir de semana que viene, miércoles jueves de la semana que viene, en todas las librerías del país. Opa, para del país, ¿está creo hablando? Que sí. ¿Quiere de decir que va, si quieren conseguirlo en Artigas, va a estar en la librería de Artigas? Ojalá 33. Que llegue, ojalá que llegue. Y si no, que te escriban y que te lo pidan. Y si no me escriben y me lo piden, yo se lo mando por ahí por encomienda. Para Tres Cruces. Pero es que acaba de venir un delivery. ¿Qué pasó? ¿Eso, verdad? ¿Está chequeado? ¿Quiere? El Bocha, qué grande. Bocha Pinto quiere 10 libros. Qué grande. ¿Está que es chequeado el Bocha esto, Bocha? ¿Está chequeado este cartel? Ahora se lo preguntamos. Para mí lo va a revender en la feria el Bocha. Olvídate.
Olvídate. ¿Por qué? Es porque está muy bueno le el libro. Le hago precio no distribuidor, le hago. No sean peleadores. Claro. Bueno, a ver, qué lindo libro. Este, aparte, es muy especial porque, mire, no es un ejemplar más. ¿Por qué? Porque tiene... Dedicatoria. 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 Que gracias Polito al universo... El libro está escrito en computadora, ¿no? Porque la letra mía... A ver, con dedicación. Se morirían leyendo esto, ¿no? No pretendo que lo leas. Puede leerla en voz alta que sí, está chequeada. Claro, porque... Está chequeada. No pretendo que lo leas. Colito, dice. Colito. No pretendo que lo leas, pero espero que este no quede en la guantera de fuerte. ¿Por qué será? Voy a... Uy, está brava la letra. ¿Voy a qué? Voy a hacer libros. Voy a hacer libros cada vez más grandes... Para que los tengas que buscar... Les tengas que buscar un lugar en tu casa. ¿Qué letra de porquería? Sí, pero ¿cuál es el problema con las letras que... acabo de ver un video... El día de la caligrafía. Sos muy crack. Disfruto trabajar contigo. Te admiro. ¿Esto dice? Y sí, te hago la transferencia de todo lo que me ayudaste con el libro. No, es verdad hasta lo de disfruto. Agregó. ¡Seguimos con la música! Mucho programa del yo día de hoy. También. Quiero decir que agradezco a Pablo Magno, que también hizo una dedicatoria hermosa. Así que todos a conseguir exceso de humor. A pasa, dale. ¡Seguimos con la música en vivo! Carlos, Corti, dale.
Tremendo la música de Carlos Corti en el arranque de Dale Que Va en vivo. En el 10 el canal uruguayo, te digo todo. Vamos a empezar, la verdad, gracias a la producción, gracias a la gerencia, gracias a los compañeros. Estoy, no paro con las emociones, chicos. Ayer salió el libro nuevo, hoy tengo pizarra nueva. Mirá lo que es esta. Mirá esta pizarra. Espero dibujar mejor en esta pizarra. ¿No la habrán choreado de algún lado, ¿no? No me van a quedar pegado. Mirá que después estoy... ¿De dónde la sacaron? Mirá que estoy echado. ¿De dónde sacaron esta pizarra? ¿Quién? ¿Alvarito la trajo? La trajo Alvarito. ¿Está? Yo dibujo donde me pongan la pizarra. La trajo Alvarito. Bueno, vamos con el dibujarte, a comenzar con el dibujarte de esta tarde. ¿Para qué? Para que te puedas ganar esto que vas a ver ahora, que es el premio que tenemos todos los sábados para vos, que estás ahí mirando el programa y participando de este juego que hemos dado en llamar el dibujarte. Esa es la canasta de la Carolina. Vinos de la Carolina, el vino del Uruguay, te regala esa canastita. Sorteo entre todos y todas las que adivinen de qué estamos dibujando hoy. ¿Qué hoy la categoría es? Mirá, está muy fácil, ¿eh? Está muy fácil. No sé si con la primera pista la van a sacar, porque con la segunda estoy seguro que sí. Hoy, balneario. Listo. Mirá, ahí está saliendo abajo, ¿no? Sí. Balneario, uruguayo, obviamente, ¿no? Sí, uruguayo. Balneario, está listo, no decimos más porque si no es muy fácil. Y vamos con el primer dibujo, que es la primera pista de la tarde, que esto es lo que van a ver en nuestras redes sociales, que son... Bueno, en realidad tenemos más, porque tenemos TikTok ahora también. Nuestras redes sociales son @DQEOficial, el Instagram. Dale Que Va, como ya sabes, si no hice nada todavía. La fanpage. En esas dos redes pueden participar... por el dibujarte. ¿Cómo? Bueno, va a aparecer la foto de este dibujo, que es la primera pista. Y ahí ustedes comentan, en este caso hoy, de qué balneario estamos hablando. Tenemos TikTok también, les decía, pero ahí en TikTok no jugamos con el dibujarte. Jugamos con otras cosas y nos pueden seguir, que está divino, pero para ganarse la canasta es en Dale Que Va, la fanpage en Facebook, y DQB Oficial, nuestro Instagram. Todo salió ahí abajo mientras yo hablaba. Ahí va a aparecer esto. Y ustedes en los comentarios tienen que poner de qué balneario uruguayo estamos hablando o estoy dibujando hoy. Pueden poner la cantidad de comentarios que quieran. No hay límite. Pongan 100, 200, 10, 5, 3 comentarios, los que quieran, pero siempre un solo balneario por comentario para después poder hacer el sorteo, para que la producción pueda hacer el sorteo. Y ahora en breve ya subimos los ganadores también de la semana pasada, que vinieron a buscar sus regalitos, para que vean que es todo lícito y legal. ¿Qué hay que hacer para ganarse la canasta? Adivinar de qué balneario estamos hablando hoy. Ahora... continúo con el adelante, Eduardo Martín. Un poquito desproporcionado, ¿no? O está pescando un tiburón, o está pescando un tiburón, o pescado con el pez con respecto, pero no importa, está bien, está claro el dibujo, así que ustedes participen en nuestras redes sociales. Si querés contratar a Carlos Corti, tenés que llamar al 097-701-477. Te lo repito, aparece en el Zócalo, 097-701-477. Por suerte, trabajando mucho. Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Andan bienvenido, bien? Muchas gracias, Eduardo, la verdad, espectacular, muy contento, muy feliz, trabajando muchísimo y bueno, siempre para adelante. Ve la nostalgia, ¿no? Es un día importante, ¿no? Donde hay mucho trabajo. Ya está cerrada la agenda ahí para ese día. Tenemos dos lugarcitos más, tenemos 6 piques ya. Mandamos saludos al Tropi Martincito, a Gaspacho, lo de Anto, que es ahí en el cerro, que es espectacular, un lugar divino. Ozolana Boliche, y tenemos 2 fiestas privadas, así que más de 2 más nos no vamos a meter para no hacer locura. Muy bien, así que ahí tienen el número de contrataciones y además, bueno, generando temas nuevos, ¿no? El segundo era la primera vez que lo hicieron acá, por lo menos. Es verdad, ahora ya terminamos de grabar con los Goberna, con la decana, que lo vamos a estar haciendo en breve ya. Ya se viene el videoclip y terminamos ese FT con la decana. Pero este mes nos tiramos un poquito para los temas viejos, en la nostalgia, haciendo muchos temas de recuerdo. Me encanta, vamos a seguir con la música. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora hacemos... de lo último que hemos sacado, se llama Abran Cancha, el tema que anda matando. Me encanta. ¿Y dónde van a andar este fin de, si lo quieren ir a ver? Ayer estuvimos en Los Pinares y con Martín del Tropi. Hoy tenemos 2 fiestas privadas, una en Goes y otra en Los Cerrillos. Vamos para ahí. Así que eso es lo que hay este fin de semana. Vamos arriba. Gracias a toda la banda. A vos. Abran Cancha. Es así. Seguimos con la música. Siga mandando, dale al 7123, porque hoy estamos jugando por una freidora sin aceite de los amigos de Multi. Tenés que mandar dale al 7123. Te llamamos cuando esté en la escribana y te llevas un tremendo electrodoméstico para tu casa, uno de los más utilizados. Seguimos con la música. Ya está Coco Rivero, se viene Rulo Sánchez, se viene el brindis con el Chino Peralta, la nota musical con Anita Valiente, pero ahora abran cancha. Llegó Carlos Corti, dale. ¡Así!
cantando. Abran cancha que seguimos sonando. Abran cancha que seguimos, dice. Aplauso para Carlos Corti sonando en vivo. Quédate ahí porque tenemos mucha música en el día de hoy hasta las 18 horas. Pero ahora, como todos los sábados, recibimos a quien Vinos de la Carolina, el vino del Uruguay, desde 1923 trabajando para lograr excelentes vinos. Hay un vino de la Carolina para cada oportunidad o cada ocasión. Hoy, mirá. Ay, este tinto frutal suave, que es espectacular. Es un vino que te seduce por el aroma. Tenés el tinto común también, tenés el rosado, rosado dulce, el blanco, blanco dulce, el jugo de uva, todo en presentación de tetra. Fácil de llevar a la casa de tus amigos, de tu familia, en la previa. Este tinto frutal espectacular en la presentación de tetra. Pero tenés obviamente el botellón de la Carolina, tenés también medio Porto Sur, tenés, bueno, el espumante, que es maravilloso, y esta grapa miel, que es un disparate, de verdad. De verdad, no te miento, es espectacular, con sabor a miel, pero de verdad. Vení, Padito, vamos a brindar por la salida del libro. Hemos hecho todo este transcurso en tiempo real, desde que salió la preventa, desde que se escribió, desde que salió el nombre, desde que está acá en formato físico. Todo, fue un proceso larguísimo. Y para festejar, le voy a dar una noticia. ¿Sabe dónde encuentra todos los productos que usted...? Usted no sabe esto. Es bravo cuando ¿dónde puedo ir a comprar ahora? Se me va a tirar una boleadora. Todos los productos los consigue en Tienda Inglesa ahora también. ¿También? Sí, señor. Los encuentra así en Tienda Inglesa. Así que pueden ir a... Yo quiero ir... Entre ellos, esta grapa miel. A mí me gusta el carruaje Marcelán. Perfecto. Voy a Tienda Inglesa. Va a Tienda Inglesa, la góndola de los vinos. Pin. Salud, Quasini. Así que felicitaciones para todos. Tu amigo no. Nos pasa información. Es su amigo. Oh, qué rico. ¿Podemos llevar? Para un día frío como la verdad que a mí me gusta. No sé si toma, pero Arnolitti toma, nuestro director, toma grapa miel. No sé si toma, pero consume no. ¿Cómo? No. Qué feo la, qué feo las reacciones acá en el... Para. No, están diciendo un no irónico. Claro. Para, están diciendo un no irónico, por favor. No, va a tomar. No, bueno. Ah, lo toma en el mate. Dice que una medida de grapamir. En el agua. Paso el pic. En el agua. En el agua del mate. Sí, señor. No me mires, Coco, por favor. En el agua, por favor. Me pone nervioso, Coco. Porque Coco, la mirada incisiva. Es uno de los grandes referentes que yo tengo, pero me pone nervioso. Está acá, porque viene la periodista ahora para hablar con ella. Con él. Está pronto. Así que. Tiene que les, ya saben, todos los productos. Vos mirás ahí de la y ves la miel, ¿no?
Sí, 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 no, pero aparte queda en el vaso, es de verdad. Va, anda, tienda inglesa que están todos los productos de La Carolina y obviamente Grapamiel o el Tetra o en el disco también. Está también en el supermercado disco, sí, señor. Muy bien. Sigan mandando dale al 7123. En un ratito te llamo, se va la freidora sin aceite de los amigos de Multi. Tenés que mandar dale al 7123 y la freidora sin aceite es tuya. Tenés la posibilidad de ganarte. Ahora sí, qué lindo, se viene el carnaval, cambios, pases, pero este señor la rompe, sí, en el señor. Lugar que esté. Podrá ganar o no ganar. Siempre. Pero hay trabajo y siempre hay discusión. Exactamente. Porque el arte es eso. ¡Ah! ¿Cómo estuve? ¿Cómo estuve? Estoy viendo las caras que hace. El arte es discusión. Adelante, Anita. Entre otras cosas. Gracias, Eduardo Martín. No necesita más presentación. Ya lo dijo Eduardo Martín. Recibimos en Dale que va el gran Coco Rivero. Bienvenido, Coquito. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Él la, le hace hinchar. ¡Anita! No, perdón, Coco. Ahí la, ¿Qué habla, Eduardo? Es una cosa insoportable. ¿Cómo se porta, Eduardo? ¿Cómo lo definís, este Coco, vos? Divino. Divino. Es un... Es lo que pasa es que acá hay sentimientos de por medio. Entonces es difícil poder dar una opinión. Yo tengo una afinidad subjetiva, más allá del objetivo de lo talentoso que es. Subjetivamente hay gente que te puede más que otra. Y Eduardo es... A mí Eduardo me puede más que otra gente. Lo tengo que asumir. Le podés a él, porque dice que lo ponías nervioso. Yo sé que es mutuo, es de ida y vuelta. Claro. Eso también se construye, no se da de casualidad. Lo que pasa es que también es mucho tiempo. Hablaba el Colo, y retomamos así la charla también, del trabajo, ¿no? Sí. De lo que conlleva y del trabajo que vos le dedicás y el tiempo a cada uno de los proyectos en los que vos estás. Obviamente ahora estamos hablando de carnaval, sí, y este próximo carnaval, adelante de la puesta de valores, también de la Gran Muñeca. Exacto. Dos conjuntos importantes que han hecho grandes espectáculos, sí, en toda su trayectoria y en los últimos años todavía aún más. Hasta este año. Cállate, Coco, este por año, favor. Este año va a ser más todavía, no. Porque además hablaba de trabajar, Eduardo, ¿no? Y en esto vos sos un trabajador en todo, sí, esto del carnaval y demás. Sí, yo creo mucho en el trabajo. Creo que el talento es mucho trabajo. No creo en el talenteo. El que, como lo hice una vez, en el trabajo, porque además, y ustedes lo deben vivir mucho también en su oficio, el tiempo corre con una velocidad que no es la que nosotros teníamos en relación al tiempo hace unos años. Hace un tiempo atrás. Por lo tanto, todo envejece y todo se cae más rápido. Uh-huh. Para que algo se mantenga interesante para el público, que además demanda todo el tiempo algo... Tengo que trabajar, claro. Tengo que buscar nuevas herramientas para seguir seduciendo, conquistando, y eso implica trabajo, y más cuando son trabajos de colectivo, primero, con mucha trayectoria, con mucha historia, pero además de mucha gente. Mucha gente. Una comparsa son 70 y una murga son 17 que ves y 70, pero ahí atrás mucha gente. Entonces requiere muchas horas de trabajo, muchas horas de cada uno en su rol, ¿no? Sí, pero para lograr ese equipo del, exacto, cual hablas, ¿no? Porque hablábamos concretamente de la comparsa, vos ya has trabajado en comparsas con grandes espectáculos, este próximo carnaval con valores. Es muchísima la gente que se ve sobre el escenario, exacto, más toda la que trabaja detrás, que es un número enorme. Coreógrafo. Asistentes, técnicos, exacto, de lo que fuere, todo es el trabajo que hace lo que después nosotros podamos disfrutar, exacto, en el carnaval. ¿Cómo se hace para trabajar así y poder coordinar a tanta gente? Eso depende de cada grupo y depende de quien lleve adelante, quien sea la cabeza del juego. Uh-huh. En la comparsa, quien sea la cabeza que dirige, en la murga lo mismo. Si no hay una dirección, una cabeza, ese trabajo se derrama. Y esa cabeza que trabaja en conjunto con y esa cabeza tiene que trabajar con todos. ¿Con todos? Con todas las áreas. Por eso es ahí la importancia. Por eso yo creo que... Porque además... Esa cabeza nos ahorra a todos irnos por las ramas. Claro. La dirección artística organiza, de alguna manera entiende qué es lo que está pasando, dinamiza, mueve, es motora. Entonces, nada, yo por suerte este año no soy cabeza de nada. No te corresponde la dirección artística, no, en ninguna de estos. Hago la puesta en escena. Porque, y luces. Ya lo has hecho, además, en otras oportunidades. Eso es muy desgastante y que además yo no tengo un tiempo real para poder hacerlo porque estoy en la dirección de cultura, en descentralización cultural, y eso sí me lleva muchas horas. Sí puedo trabajar en la puesta en escena, tengo ese tiempo real
para poder desarrollar, pero la dirección artística de un espectáculo es muy compleja y lleva muchas horas, muchas. Coco, con respecto a la puesta en escena, ¿ha ido evolucionando en este carnaval cómo se plantean los espectáculos a partir de este rubro de la puesta, tanto en comparsas como en murga? Digo, para hablar en dos categorías de la cual vos vas a estar haciendo parte del próximo carnaval. Yo creo que tiene, como todo en la vida, tiene momentos de avance y momentos de retroceso. Sí. Yo creo que la puesta en escena en murgas, yo creo que está en un momento de retroceso, donde el tema de todos los micrófonos, de la cantidad de micrófonos que hay adelante. Y ir a cantar en línea. No, es como un muro, claro. Pero además no solo que es como un muro, sino que además nos ha puesto a los cantores, a los murguistas, muy dependientes del micrófono. Uh-huh. Antes, cuando teníamos menos micrófonos, pero había más ganancia, mucha más libertad en la puesta en escena. Vos veías cuerpos que se movían, que expresaban mucho más. Yo creo que ahora somos más cantores, los murguistas, que intérpretes del cuerpo. A mí eso me interesa. Por eso jorobo tanto y embromo tanto y molesto tanto a los murguistas cuando trabajo en murga, con el tema de cómo expresar más allá de con la voz. Sino sí, con... sí, más allá de lo que uno canta y transmite. Exacto. A través del canto, con el cuerpo. Con el cuerpo, ¿no? Y en comparsa yo creo que ha ido habiendo un avance enorme desde el punto de vista de la escena y de lo que se involucra los tocadores, las bailarinas, los bailarines. Y cómo se han unificado, ¿no? Ahí creo que hay espectáculos. Yo qué sé, el año pasado el espectáculo Madraza de 40 y 80 era una maravilla. Yo creo que los espectáculos de ahora de comparsa han sido herederos de Luis Trochón. Sin duda. ¿No? Fue quien movió ahí la estructura. Exacto. De la comparsa y la modificó. Exacto. Pienso lo totalmente mismo, ¿no? Desde el punto de vista escénico, yo me siento heredero de aquello que trabajó Trochón. A principios de los 2000, claro. Y me parece que la comparsa está como en un momento que desde ahí como que empezó a crecer toda esta parte. Y eso genera una... Pero entre todas, digo, ¿no? Todas las comparsas. Exacto. Man. Y genera una fuerza de rozamiento con la tradición. Yo que sé, ver el espectáculo del año pasado, más allá de que te pueda gustar más, te pueda gustar menos. No, el espectáculo en sí. De valores, claro. No me pongo camisetero. Ah, ¿no? Vos decís el de valores, lo mismo. Con, bueno, la, pero... con los muñecos, claro. Genera una fricción con la tradición candombera, pero es que, que es interesante. Pero de hecho, me acuerdo que esta charla similar la habíamos tenido con Canela. Exacto. Hace un tiempo atrás, lo tradicional, con esto otro, pero que... Él me acuerdo que decía que más allá de que compartiera o no este estilo, que todo hacía engrandecer a la propia categoría, exacto. ¿No? Con espectáculos que dan que hablar y que son maravillosos. Exacto. Y que, como vuelvo a lo que decías de valores, quizás ese espectáculo, si lo hubiéramos pensado hace unos años atrás, hubiese sido inviable. Inviable. Y pero eso es habla posible. Del crecimiento, exacto. ¿No? Y a mí me gusta eso porque, nada, además son dos categorías que amo y a las cuales me disfruto mucho de trabajar en ellas. Entonces, bueno, volver a estar desde la puesta en escena, más calmo. Sin tener que hacer toda esa dirección que da tanto trabajo. Coco, ¿ya están trabajando? ¿Cuándo empiezan a trabajar? Empezó Pitufo, por ejemplo, Pitufo empezó a cantar una vez por semana. Tranquilo. Tranqui. A juntarse. Y en valores, por ahora... Es muy, todo muy reciente. Nada. No, si fuera por mí, yo ya hubiera arrancado. Ah, vos ya... No, dice el Colo, tranqui. Si pero vos ya hubieras mí, empezado. Sí, si yo fuera el director te artístico. Gusta trabajo. Lo que pasa es que una comparsa, meter en el mismo viaje a 70 personas. Por eso digo. Y por lo menos empezar a escribir. No te digo, pero por lo menos ya empezar a escribir, a garabatear la idea para... Agosto ya estaría. Psicosis. Yo sí, a mí igual me viene bárbaro porque yo estoy en plena también. Claro, en la dirección de cultura estamos en locura. Enajenado, claro. Totalmente enajenado. Sería toda una gran, hermosa locura. Si yo puedo arrancar en enero, tiro cohetes. Claro. Sé que no voy a arrancar pero en enero, no pero. No te lo va a permitir. Pero la voy a llevar lo más que pueda porque, bueno, mi trabajo, y que además me da mucho placer, está ahí en la intendencia, pero bueno, también quiero hacer estos dos espectáculos. Que sean aportar mi granito de arena. Y que va a ser divino y ya queremos que llegue carnaval para poder ver a todos esos conjuntos maravillosos. Además, me gusta la idea de volver a trabajar con Pitufo. Eso. Después de 20 y pico de años. ¿Hace cuánto que no trabajabas? 2000, menos, porque estamos 2005 fue la vez que trabajamos juntos y ahora estamos, va a ser 19 años. Eso también es lindo. Es un montón de tiempo. El reencuentro y además qué grandes. Miren quién, Pitufo Lombardo y Coco Rivero. Sí, va a ser una maravilla nuestro carnaval. Sí, será una maravilla. Ya lo estamos disfrutando. Coco, gracias por haberte hecho un tiempo
tiempito para acompañarnos. Por favor. Queríamos hablar un poco para, bueno, para contarle a la gente lo que se está trabajando y todo lo que se viene y demostrar el gran trabajo que hacen todos los carnavaleros para hacer esos grandes espectáculos que después los vemos y nos sentimos orgullosos que así sucedan. Gracias a ustedes. Siempre muy feliz de estar en este programa. Me da mucha alegría. Siempre estoy con una sonrisa cuando llego acá. Me siento querido, respetado y escuchado. Y bueno, eso también está buenísimo. Y bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Te vamos a seguir invitando porque vamos a seguir charlando. Cuando empieces a ensayarte, vamos a seguir molestando. Y siempre Poco, vendré. Gracias, un abrazo grande para todos los equipos, en este caso de Valores y de La Gran Muñeca. Muchísimas gracias, Coquito. Nosotros ahora vamos a continuar con más Dale Que Va con Eduardo. No sé qué está haciendo. Eduardo, por arte favor. Arte estoy haciendo. Mirá, ¿no está? Hola, arte. Seguí mandando dale al 7123. Dale al 7, aguanto el primer plano. Uy, más o menos ahí, las entraditas se ven un poquito, pero no pasa nada. Dale al 7123, porque en un ratito te llama y se va la freidora sin aceite de los amigos de Multi. Mandá dale al 7123. Acordate que se viene Anita Valiente para la nota musical maravillosa. Un brindis con el Chino Peralta, ganador de MasterChef Celebrity 2023. Pero ahora, seguimos con la música, seguimos con Pecadoras, mirá. Que fue
fuerte el aplauso para Pecadoras. Y hablando de cosas uruguayas, ¿vieron cómo está la Miti Miti Deporte Suelo? Esta promo es una locura. ¿Quién no cambió mitades en los recreos o con amigos? Yo escucho el jingle y salgo a buscar mitades. Es que esta promo es muy buena porque hay miles de premios de lo que se te ocurra. Y son premios muy, pero muy grandes. Y sí, hay miles de premios. Si hay miles de premios es porque hay miles de ganadores. Vamos a ver los ganadores de esta semana. Y queda mucho más hasta un auto cero kilómetro. A ver. El alfajor número uno presenta Miti Miti, la promoción donde todo gana. Con una mitad y otra mitad, un premio entero por Tesuelo. ¡Lo ganamos con la Miti Miti! Por Tesuelo. ¡Qué lindo! Un auto cero kilómetro, cuatriciclo, moto, bueno, de todo, televisores, todo. Tenés que ir corriendo ya a comprar tu alfajor Portezuelo y juntar mitades, que es el objetivo. Así que a meterle la Miti Miti de Portezuelo y a cobrar, ya te lo dijo Germán Medina. Vamos a comer el alfajorcito. A ver, chocolate blanco, ¿qué estás mirando? ¿Vos te llevaste, vos en tu casa tenés una caja de estos? Mirá, ¿ya te llevaste un buzo? Le estoy hablando a Agustina. ¿Ya te llevaste un buzo que lo tenés puesto? ¿Te llevaste alfajores? No estoy sosteniendo esta relación. Voy a comer. Vení, tomá. Dice que cada vez que apareces, cada vez que apareces vos, sube el rating. Ahí está. No, pero ¿qué pensás que te iba a dar? ¿La caja qué? Soy tu referente, soy tu ídolo. Soy tu referente a seguir. No digas nada. No digas nada. ¿Cómo andaste? Chau, nos vemos. Gracias. Chau, alfajorcito. Muy bien, ahí está. A ver, ¿qué gané? A ver, déjame ver. Aquí tengo la Miti de un tejo, espectacular. ¡Pim, pim, pim! Espectacular, ahí lo tengo. Upa, perdón, Celia. Ahí está. En el control, ¿qué quiere? ¿Qué alfajores quiere en el control? ¿Qué quieren Miti Miti? Así como la probo. Blanco y negro. Ahí está. Esto. Acá, voy a hacer. Esto es todo acá, porque si no, esto sabes qué, termina acá y vuela, no olvidad. Ahí está, ahí mezclé. Pero, ¿sabes qué, Marcelo? Te pido que me saques, como siempre, sacamos los papelitos, quedan en casa. Ahí está, por supuesto, se va para el control. La Miti Miti de Portezuelo, espectacular. Yo quiero uno de chocolate blanco. ¿A uno hicieron una mezcla de Miti Miti? No. Mezcla de chocolate blanco, chocolate negro, ¿no? Está bueno. A ver, esto que tengo acá. Que tengo, esta es una maquinita de afeitar eléctrica. Esa para afeitar, espectacular. También tiene para cortar, también. A ver, acá tengo. A ver acá. Perdón, esto te lo muestro, Celia, te lo juro. A ver este. A ver este. ¿Para qué es? Tipo, no distingo qué es. Tipo un horno eléctrico. Es tipo un horno eléctrico. No, estaba mirando qué era. No distinguía lo que era. Ahí está, espectacular. Mirá, ¡oh! Ya está, ¿no? Ya está. Y acá tengo. Y este es. Esto es espectacular. ¿Por qué? Déjeme ser un poquito. Es rico, chocolate blanco y chocolate negro. Esta voy a repartir ahora de chocolate. Voy a repartir a todos los cámaras que están acá. Le voy a repartir Miti Miti de Portezuelo. Escuchen, siguen mandando. Dale al 7123. Están desesperados, me dice, tira. Vamos, Zapito, gracias. Me dice, antes de comer, tira a la pecadora, tranquilo. Siga mandando, dale al 7123, porque en un ratito te llamo y se va la freidora sin aceite de los amigos de Multi, ¿eh? Dale al 7123. Ya está el Rulo Sánchez para hablar con Anita. Nos queda la nota musical con Anita Valiente, el brindis con el Chino Peralta, ganador de MasterChef. Pero ahora seguimos con la música. Seguimos con Pecadora. Pecadoras. Compraría un palco en tu ventana para abrirte a ver los ojos con el sol cada mañana, pero tu estrella es tan lejana que juro que me la guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sabes bien que ni prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni
por cobardía o porque hablas y cuentas que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me la guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito. Hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sabes bien que ni prestas atención. Para Peca Horas, que va a seguir con nosotros. Marcelo, me acaban de llevar quejas que no llegaron todos los alfajores que mandé para arriba. Dice que el director no agarré. Dice que no llegaron todos los... Señor Jorge está hablando acá a la cucaracha, pasó el informe, así que va a reportar allá arriba. 099-211-113 para contratar a Peca Horas. 099-211-113. Y el señor Bocha Pintos con nosotros. ¿Cómo anda? Qué frío. Hoy sí, hoy está frío. Disparate. Estamos bien. El alfajor exquisito. Gerardo insoportable atrás de las cámaras, pero bueno, y bueno, es su rol, es su trabajo, está bien, está organizar perfecto. Ahí. Así orden, que... orden es progreso, dice la bandera de Brasil. Exacto. Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, estamos bien, aprontando la temporada. La verdad que muy contentos ahora sí con el grupo bien compacto. Y bueno, nada, ensayando fuerte, aprontando los shows. Saludar a los empresarios que ya nos han contratado, los que nos están contratando y los que no nos contrataron, que llamen al 099-211-113. Saludar a la gente de Maldonado, Chacra León, estamos el próximo viernes. Y dejamos hacer un agradecimiento especial para quien se encarga de la estética de las chicas, de las uñas, pestañas y demás. Virginia Legua, que está por allí detrás. Muy bien. Una personita, hija de un gran amigo. Increíblemente, Virginia, tocamos en el cumpleaños de ella cuando tenía 5 años. Y después de grande la vi en una parrillada. Y me dijo, vos no sabés quién soy yo, yo soy la hija de Daniela Lebón, gran amigo nuestro. Y resulta que es una gran profesional y la deja preciosa, como la pueden ver. Muy bien, así que se viene una temporada importante ahí, sí, proyecto. Sí, sobre todo en el interior. Este es un grupo que está proyectado para el interior, sobre todo para los bailes del interior. Inmediatamente que estamos en el primer tema, nomás ya me empezaron a mandar mensajes siempre del interior. No es un grupo con un perfil para Montevideo, yo... siempre lo digo y muchas veces hay bailes de Montevideo, por ejemplo, Osolana me dice, ¿qué pasa que no me querés agendar Pecadora? Y le dije, bueno, lo que pasa que yo, si querés la llevamos, pero el formato está armado para el interior, que es donde funciona la cumbia y donde la gente, cuando venimos a los programas de televisión, llaman siempre más del interior que de Montevideo. Pero eso no quita que en algún momento hagamos algún evento también aquí en la capital. Saludar a Carlito de San Ramón, que tuvimos en el cumpleaños de él, un amigazo también, a toda la familia. Y nada, agradecer. Seguir peleándola, luchándola, creando, haciendo cosas distintas. A mí me gusta hacer grupos diferentes. Me gusta cuando vienen mensajes de todo tipo en las redes sociales, pero también me gusta cuando me contratan y vivimos de esto y tratamos de buscarle la vuelta. Gracias, Bocha, como siempre. Y antes de hacer el siguiente tema de Pecadora, se viene el carnaval. Estamos ahí, categoría parodista, categoría a la cual amamos. Y un conjunto que hace un par de años, en su vuelta, se ha metido en la discusión todos los años. Así que, Anita, todo usted.
Muchísimas gracias, Eduardo. Así es un placer recibirlo a él. Estamos hablando de Raúl Rulo Sánchez, que nos viene a acompañar para hablar de sus parodistas, caballero. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Anita? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias por acompañarnos. Como bien decía Eduardo antes de darnos allí el paso, caballero que en un tiempo a esta parte se ha puesto al corazón del público y siempre estamos esperando los espectáculos que caballeros traen para nuestro carnaval. Bueno, por suerte sí, lo hemos logrado, no es fácil. No, claro que no. No es fácil, cuesta pila. Uno no lo piensa tanto, ¿viste? Te encontrás con los espectáculos. Va sucediendo. Lo vas creando y te encontrás y por suerte nos está saliendo bastante bien. Y bueno, nos hemos renovado, nos hemos actualizado un poco. ¿Y ha habido un cambio en el plantel? ¿Hay nuevas hay incorporaciones? Sí, tenemos incorporaciones, lo de Danilo Mazo, sí. Chicho Hernández, no me viene ahora el Gallego Vidal. Claro, que nos estuvo acompañando, le mandamos un beso grande. En fin, y algunos otros chiquillos también que se incorporaron, nuevos ahora, Nahuel Silveira, Micaela Zaporiti, que son de las últimas que se incorporaron. Y bueno, y después los chiquines siempre, Matías Izquierdo, claro. Pablo Cocina, de los que siempre están, Nico Aboleta. Claro, los clásicos caballeros. Fernando Chavarino, Marco Aguirre, en fin, Lucas Tejera, Nahuel Tejera, para nombrarlo a todos. Pero es un montón, es un staff enorme y talentoso, como ya lo hemos hablado. Y ustedes vienen trabajando siempre con anterioridad. O sea, sí, lo hablamos siempre con Rulo, estuvimos para subrayado en pleno carnaval y ya estaba pensando el espectáculo del próximo carnaval. Sí, no te quedás quieto. No, siempre tengo esa locura, viste, que no sé qué me pasa. Me gusta siempre estar pensando, viste, soy medio, viste, ansioso y activo. Entonces, una vez que se terminó el espectáculo del año, que ya más o menos está encaminado, se redondea, ya cuando subo a ese carnaval, cuando sale, después del desfile salgo al escenario, a los tablados, en el ómnibus ya por lo general ya voy pensando, ya voy hablando con alguno, che, ¿qué te parece el año que viene esto, lo otro? Aquí, allá, siempre, no sé por qué, viste, porque te gusta, porque te apasiona. Sí, y me estás apasiona. Trabajando en esto. Está bueno no adelantarse tanto. Y también disfrutar, ¿no? El proceso también, está buenísimo. Siempre lo disfrutamos, la verdad que siempre lo disfrutamos. Y hablando de disfrutar, ¿está medio armado el espectáculo para el próximo carnaval? Sí, tenemos las dos parodias principales, vamos a hacer Otelo, lo va a interpretar Danilo Mazo, y después vamos a hacer Julio Sosa, la vida de Julio Sosa, que se cumple ahora los 60 años de su fallecimiento. Van a haber cantidad de actos y eventos que van a empezar por cumplirse los 60 años del fallecimiento de Julio Sosa, un cantante de tango uruguayo. Lástima que murió muy joven, falleció muy joven, con 38 años, si hubiera sido un poco más. Algunos lo comparaban que podía ser hasta mejor que Gardel. Y siempre tocar alguna cosa uruguaya está bueno. No, y además, está bueno también mostrarle también a los jóvenes, porque a veces vos decís el tango y te parece viejo, pero el tango está muy modernizado. Y está totalmente aggiornado. Y está bueno también. Y además, claro, hay grandes referentes jóvenes que están siendo parte de este género, de este ritmo, que exactamente. Es maravilloso. Y mostrárselo también a la juventud y que sepan quién fue, que sepan también quiénes son nuestros artistas, quiénes han hecho nuestra música popular, quiénes han hecho, nuestro deporte. Y está bueno que la gente, yo cuando era chico me iba por las parodias, me enteraba de millones de cosas. Bueno, pero eso lo hablamos siempre. ¿Entendés? Y yo creo que es una manera también de enseñar, de mostrar, de visibilizar el trabajo y las grandes figuras, bueno, en este caso de Julio Sosa, del cual estábamos hablando. ¿Quién lo va a interpretar? ¿Lo vas a hacer vos? Tengo que preguntar, perdonen. ¿Vos me puedes decir? Lo dejo a tu criterio, lo vamos a ver, te doy la posibilidad. Vení, Ana, pasó algo re lindo. Cuando pensamos en Julio Sosa, que es una idea de Gallego Vidal, que yo ya hace tiempo que la tenía, porque algunos amigos me venían diciendo para hacerla, y estaba en carpeta entre las posibles. Y enseguida, apunté a buscar a alguien para hacerlo, Y dice Gallego, dice, ¿por qué no la haces vos? Digo, ¿te parece? No sé cuánto. Digo, te haces pila, porque ensayar y todo el tiempo, claro, conjunto, claro, lo que decía el Coco, poder hacer todo. Y es un desafío grande, le dije que sí. Y sabes, con que me encontré con algo lindo recién, me decía Gerardo también ahí, y otros más, estoy seguro que Colo, en un boliche que yo paro, me encontré con gente amiga que me decía, ¿la vas a hacer vos? Y yo dije, bueno, entonces no debe estar tan mal que la haga yo. ¿Pero yo tengo un poquito de ese recelo, ¿viste? No, pero cuando te encontrás con tus... Lo que debe pasar es que por el rol que vos cumplís en el conjunto, la dirección, tomar la decisión de hacerlo uno, hay veces que uno no es objetivo, porque evidentemente sí. No fuera el Rulo el que tenía que elegir quién hiciera, no lo ibas a dudar de que lo hicieras vos. Sí, bueno, entonces, pero a veces yo tengo eso y bueno, está. Entonces dije, bueno, va, intentémoslo. Y me fui encontrando con eso que te decía recién, con gente que decía, lo haces vos, lo tenés que hacer vos. Hablé con la otra vuelta, ¿con quién fue? No sé si con Nelson Pino, que también fue que me dijo. Bueno, mirá quién, además. Y unos cuantos más, dice, lo vas a hacer vos, me dijo, lo tenés que hacer vos. Y bueno, y eso me dio como una confianza. Si bien uno
tiene ya unos años arriba. Ay, pero bueno, Rulo, por favor. Eso es un desafío que me voy a tomar. No, claro, si porque además bien, poder bueno, hacer las dos cosas. O bueno, sea, no solamente, a ver, tener el papel principal en una de las parodias, sino además toda la dirección de este conjunto. Sí. Es, te he visto trabajar y correr de un lado para el otro. Sí, me gusta estar en todo, por claro. lo general. A veces es bueno, a veces no, ¿eh? Y bueno, pero hay que saber no. delegar. Tenemos muy buenos técnicos que sí. también van a ayudar, vamos a estar bien dirigidos. El caso de Carlos Viana, se incorporó Diego Berardi también a los arreglos corales, que ahora me junto con Eta Divino. Bueno, después más o menos siguen todos, Fernando Lita, Diego Rodríguez, Carlos Viana, que sigue con la puesta en escena, el gallego Vidal, que va a estar a cargo de la dirección de actores y la dirección de espectáculo. No me quisiera olvidar de nadie, bueno, Diego Berardi, como fue lo que te dije. Darío Espósito, que está a cargo de toda la parte de escenográfica, de ambientación. Sí, claro. En fin, hay un lindo cuadro que se mantiene. Y un gran y que nos llevamos muy bien y que, bueno, si Dios quiere, ahora ya a fines de agosto nos vamos a empezar a hacer. Y vamos a arrancar un poquito para empezar a movernos. A calentar los motores. Dos veces por semana, por lo menos, a ver qué pasa. Así que, Rulo, vamos a estar llamándolos nuevamente para que nos sigan contando cómo viene este paso a paso rumbo a este carnaval. Siempre bienvenidos, siempre bienvenidos. Siempre bienvenidos. Anita, te pido un segundo para mandarle un beso a la reina de mi alma, para mi hija Micaela. Un besote enorme que le amo con toda mi alma. Un beso Dale. Para Micaela. Entonces, Dale. Rulo, gracias por acompañarnos. Gracias un placer. Y a seguir disfrutando de nuestro carnaval, este proceso hermoso. Yo no entiendo qué están haciendo, pero ¿están haciendo arte? Yo me demoro y se acalambra, le doy el paso rápido. No, no puedo hacer esta mal. Rulo, no puedo hacer esta mal. No puedo, no puedo. Démosle paso a Eduardo y a Pablito Magno, por favor. Porque madre no está. Mía, mira. Y. ¡Acá está! ¡Qué lindo! Eso que está dibujando ahí, eso, ¿qué quisiste? Casi 40 años, ¿sabes cómo tengo la gamba en este momento? ¿Qué quisiste dibujar ahí, Pablo, de verdad? Vení, que te voy a aclarar. ¿Querés? Vení. Traela para acá, vení. Ahí está. ¿Qué quisiste mirá. Dibujar acá? Balneario, categoría. Balneario del Uruguay, aclaramos un montón, ¿eh? Dimos más pistas de las que eran, porque la categoría era balneario, obviamente dijimos balneario del Uruguay. Y ahora te voy a ubicar un poquito más específicamente el lugar. No sin antes mostrarte el premio que te podés ganar si jugás con nosotros y adivinás qué es este que vas a ver ahora en la pantalla. Ahí está. La canasta completa de vinos de la Carolina. El vino del Uruguay. Me dicen, la verdad yo hoy no revisé, pero me dicen que hay dos marcadas y claras tendencias. Bien. La gente está yendo para dos lados. Ahora, después de esto, voy a ver para qué lado es que están yendo y voy a ver si esta define un poco mejor. La voy a tratar de hacer por acá arriba. ¿Cómo es? @DQBOficial, nuestro Instagram. Dale que va a la fanpage. Ahí entran, está esta foto que fue la primera pista y ahí comentan de qué balneario estamos hablando. A ver, si arranco, capaz que si arranco de arriba es un poco mejor. Vendría a ser una cosa así. ¿No? Una cosa así. Qué bien, que tendría que haber sido profesor de geografía. Acá estamos nosotros más o menos. Bueno, este balneario, ahí, por ahí está. Ah, más o menos, ¿no? Acá. Vendría a ser esto. Ahí va. Ahí. Es ahí. ¿Está? Así que de las dos tendencias, que no sé cuáles eran, ahora me voy a fijar. O sea que las dos tendencias con esta pista podemos como aclarar, descartar la y, otra. Y sí, me voy a fijar a ver qué tendencias eran, porque capaz que son las dos del mismo lugar. Pero eso, no creo. Voy a ver y el que estamos hablando hoy está dentro de ese departamento. Bueno, @DQBOficial, dale que va, la fanpage. Y recuerden que tenemos TikTok, que no jugamos en el TikTok al dibujarte, pero que nos pueden seguir, que están muy divertidos, subimos mucho contenido. Así que todas nuestras redes sociales para que nos sigan y se diviertan. No, ahora no me dijeron nada, pero mandamos los alfajores. O sea, a pedido de control. ¿Llegaron? Se fueron, los tienen ahí. ¿Llegaron? Y después está. Pedirlo llegaron, como llegaron, 20 llegaron. Veces, llegaron. Fue Marcelo con los alfajores para arriba. Sigan mandando dale al 7123, porque te llamo en un rato, son 16:29. Antes, yo qué sé, 5 y media, 17:30 más o menos, 17:40, te llamo y se va la freidora sin aceite de los amigos de Multima. Dale. Dale al 7123. ¡Seguimos con la música! ¡Sí! ¡Seguimos con Pecadoras, dale! Basta de mentir.
El aplauso para Pecadoras. Quédate ahí, se viene Anita Valiente para la nota musical. Se viene el Chino, ¿ya está acá? Ya está Anita, la grande Anita. Se viene el Chino Peralta para brindar, para ver cómo fue esa gran final en el día de hoy. Así que quédate ahí, pegadito a todo lo que vamos a hablar, a la tanda. No sé si lo llaman a la tanda, pero estoy diciendo esto porque me hizo un bache mental. Después de esto, tanda. Después, pero no sabes todo lo que tenemos por delante. ¿Sabes cuál es el nombre del gin en Uruguay? Por supuesto que lo sabes. Sacramento, porque tiene el mejor corte, la mejor terminación, el mejor precio, todos los talles y es fabricado en el país. Comprobalo en cualquiera de los locales de Sacramento, donde podés encontrar tu gin desde 890 pesos. Y si sos revendedor, Sacramento Gin también tiene los mejores precios. Te paso un número de WhatsApp para que te informes y hagas tu pedido: 093-647-202. Y Sacramento te lo envía en el día. Así que, mirá, Sacramento tiene 7 locales ubicados en Agraciada, Belloni, Carlos María Ramírez, y desde el próximo miércoles 8 de octubre después del próximo miércoles 8 de octubre casi Gobernador Viana, casi ahí cerquita, y su venta por mayor en Arenal Grande 2540, próximo miércoles en 8 de octubre y Gobernador Viana. Acá tenemos a Mariana y a Abril, que viene para mostrar cómo son el calce, todo. Tenemos a Abril y tenemos a Mariana. Así que andate a los 7 locales espectaculares. ¿Cómo estamos, Abril? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Afónica, estaba preocupada, sí, porque estaba. Sí. ¿De qué? ¿Del frío nada más? No, no. De hablar y gritar mucho. Ah, de hablar y gritar mucho. ¿Cómo estamos, Mariana? Muy bien. Muy bien. El calce espectacular. Perfecto. Todo lo que está viendo es de Sacramento, que lo podés conseguir en los 7 locales, ¿eh? En Agraciada, en Belloni, en Carlos María Ramírez. Y desde el próximo miércoles, en 8 de octubre, casi Gobernador Viana. Tenemos ahí mucha. Desfile, dice el sapo. Me gusta. Ahí está. A la cámara número 1. Va, cámara número 1. Desfila. Abril, adelante. Ahí está. Muy bien, espectacular. Sojin, el calce es espectacular. O no, Mariana, es importante. Sentirse como. Porque ¿cómo hace para comprar un jean así? Tenés que probártelo. Sí. No hay otra. Ahí está. Mariana, desfila. Cámara número 3. Desfila, Mariana. Vamos, espectacular. Anda a los 7 locales de Sacramento. Te paso el número de WhatsApp: 093-647-202. Y Sacramento te lo envía en el día. Y este miércoles, la inauguración de un nuevo local ahí en 8 de octubre, casi Gobernador Viana. Si vas de parte del Colo, dale que va, 10% de descuento. Dale. Toda la semana, desde el miércoles al miércoles, 10% de descuento. Oh, olvídate. Andá ahí a 8 de octubre, casi Gobernador Viana. Gracias, Abril, ¿eh? Muy bien. Para el próximo sábado, mejor de la perfecto, voz. Perfecto, voy a venir perfecta. Voy a tomar mucho té. Té con jengibre. Bien. Ahí está. O si no, grapamiel el amanecer, que es espectacular. Vos vas bien de la voz. Yo estoy perfecta. El sábado que viene vos haces una prueba de canto. Así que tiene que estar bien de la voz. No, no, tranqui. ¡Nos vamos a la tanda, cortita! A la vuelta se viene Anita Valiente en la nota musical. Pero también aprovechá, mandá dale al 7123 y se va una freidora sin aceite de los amigos de Multitanda. Y volvemos mucho con mucho más. Dale que va, en el 10, el canal uruguayo, dale. Que no se pone sabrosa la cosa, si suena va a entrar en calor. Seguimos en vivo desde Canal 10, el canal uruguayo, 16.45, si no me falla la vista. 11 grados, muy frío, ideal para estar en casa. Tomando un té bien caliente, un cappuccino y mirando Canal 10, porque se viene uno de los segmentos que más disfrutamos hacer en este programa. Pero antes te cuento que tenés que seguir mandando dale al 7123, porque en un ratito te llamo y se va la freidora sin aceite de los amigos de Multi. Tenés que mandar dale al 7123, que puede ser tuya la freidora sin aceite. Ahora sí, nos metemos con una amiga de la casa, muy querida, una gran artista, porque la nota musical es para Anita Valiente.
ya la escuchamos y ahora la recibimos con este fuerte aplauso. ¡Vamos! Anita Valiente en la nota musical. Anita, Anita. En la presentación faltó gran cocinera también. Claro. ¿Por qué no? Obvio. Claro. No, ¿sabes por qué? Porque te tiene... Ustedes saben por qué me fui, ¿no? Yo no quiero decir nada. ¿Cuál fue la canasta que me tocó? La única. Una porquería los ingredientes que utilicé a la final yo. Te tocó a vos, te fuiste. Claro, había lomo, nada. Los otros tenían corvina negra, no sé cuánto. Sí. Lomo tenía ella. Y yo tenía un lomo y unos... ¿Cómo es? Unos repollitos de Bruselas. Es difícil el repollito de Bruselas. Claro, chicos. Claro. Vamos a estar hablando de todo esto en la nota musical, pero como saben, este segmento cada uno de nosotros te va a ir pidiendo temas y antes de que los cantes vamos a estar charlando un poquito. Si así les parece, empezamos con el Colo, quien es quien tiene la primer canción para pedirle a Anita Valiente. Bien, vamos con la primera canción que es Así Fue. Es una canción, bueno, que está interpretada por Juan Gabriel, por Isabela Pantoja. Hay muchos artistas que la han hecho en varios idiomas. Y en una parte de la canción dice, perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir. Todo el mundo la sabe. Pero es que no esté en mis manos, pero es que me he enamorado. No te voy a apuntar si estás enamorada. Pero sí lo que te voy a preguntar, que en esta carrera del artista muchas veces la gente únicamente ve las cosas lindas. Ver los éxitos, ver todo lo lindo que le pasa. ¿Has sufrido en esta carrera de artista alguna vez? Sí, claro. Sí, te digo que no te miento. Pero no en lo personal, sino en la labor artística. Sí. Es que creo que todo proyecto que uno tiene hacia adelante tiene un poco de todo. Y el sufrimiento, si bien es una palabra que es fuerte, es grande y tiene un montón de cosas, sí, hay un montón de desgaste emocional, físico, mental, de un montón de cosas que en algún punto se hace un poquito sufrido, pero después cuando uno se sube al escenario, ve el resultado, ve también cómo la gente se copa y todo el equipo en sí, después lo empezamos a disfrutar, eso que se sufre. Que en realidad a veces son un poco de tomar malas decisiones y de un montón de cosas, pero que son a veces necesarias y fundamentales porque si no, no se crece, no se aprende y la realidad sería otra. Entonces yo prefiero capaz que mil veces decir, sí, ¿sabes qué? Gracias a ese poquito que sufrí o a esas malas decisiones que tomé. Hoy soy esto. Me encanta. Así fue, ¿vamos a escuchar un poquito? Dale. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le dije que no. Yo le dije que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te ni me hagas más daño, ya no. ¡Anita! ¡Qué placer! ¿Cómo disfrutamos haciendo esta nota musical y cómo la extrañamos? Qué lindo retornar con la nota musical y con ustedes. Gracias, Anita. Gracias, un placer. Vamos con el siguiente tema, que en este caso es No Se Olvida.
Me encanta este tema, me parece un temón. Si lo hemos cantado, si hemos hecho ruta escuchando este tema. Pero en este caso va la pregunta. En un momento del tema dice: ¿cómo quisiera detener el tiempo en ese instante, en el momento en el que puedo mirar, en el que me puedo mirar? Y la pregunta obviamente viene relacionado a esto que hacíamos mención. ¿En qué momento, Anita Valiente, te gustaría detener el tiempo para así no olvidar? Puede ser de la carrera, puede ser de la vida, de lo personal o profesional, pero un momento que dijeras, acá lo detengo y no me lo olvido nunca más. Mira, yo tengo la suerte de que mi familia es muy, muy unida, muy abrazadora. Y si bien la historia de mi sombrero, bueno, también ya, ya se sabe el porqué. Y si no, bueno, después entrarán las redes. Por tu abuelo. Es por mi abuelo. Yo creo que si bien el momento en el que él me deja el sombrero no es algo muy alegre, sí puedo recordar el último abrazo que me dio cuando me bajé de un escenario. Entonces, si yo pudiera detener el tiempo y quedarme con ese abrazo de mi abuelo, que bueno, yo pasé a tener su sombrero, pero me empezó a faltar su abrazo, entonces creo que es un poco por ahí. Me gustaría detener el tiempo en ese abrazo de mi abuelo y tenerlo presente. Ah, bueno. Sí, tremendo. Se me puso la... Te van a abrazar. Iríamos todos a hacerte un abrazo comunitario, como decimos. ¿Viste cómo Cristóforo abrazó al Chino Peralta a la final? Quiero ir a abrazarlo, te juro. Y después te abrazamos todos, pero ahora podemos escuchar el tema. Dale. Sí, dale. No se olvida. Como quisiera detener el tiempo y sentir que nuestra historia no tiene final. Como explicarte que tu risa se apodera de mis sueños y me hace respirar. Como quisiera detener el tiempo en ese instante, en el momento en el que puedo mirar, en que me puedo mirar. No se olvida cada mañana que viví contigo, cada sonrisa que compartimos. No se olvida, no, 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 no se olvida ese abrazo que juntos nos damos, las canciones que cantamos, las luces compartidas. No se olvida, no se olvida cada mañana que viví contigo, cada sonrisa que compartimos. No se olvida, no, 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 no se olvida. Las luces compartidas, no se olvidan, no, no, no. Tremendo. Yo voy a ir con uno de esos temas que, a diferencia de los de ustedes, no es lo que todos cantamos, me parece, ¿no? O sea, ¿Cómo no todos los... No, me parece que no es de los más comerciales tema. Ah, no. Bueno, pero podemos cantar. Claro. A mí ya me da miedo cuando él pregunta. No. Bueno, te voy a adelantar algo. Hoy tengo dos, es una y una. Ay, ojo la segunda. Pero no te voy digo. A decir cuál es cuál. Así para que te pongas nerviosa. No, yo voy a ir con el tema Oración del Remanso. Y este tema me generó, por acá viene la pregunta, la música genera emociones al que la escucha, y me imagino que al que la canta también, pero al que la escucha genera emociones más allá de la letra, porque a veces uno escucha música en otro idioma y no entiende la letra, pero melodía. Les genera una emoción igual. La pregunta va por ese lado. A mí en particular esta canción, no sé si está bien o mal, no me interesa tampoco, a mí me genera una tristeza. Pensé que la canción no te interesaba. No, 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 no me interesa lo que piensen los demás de la emoción que me genera la canción, pero me genera así como una tristeza, a la vez un alivio, como algo muy, muy extraño. La pregunta es, a la hora de armar un show, ¿vos tenés en cuenta así las emociones que te genera cantar cada tema? Y también lo que le puede generar al que lo escucha, o sea, si metés una canción medio bajón, después metés una pum para arriba. Sí, si bien mi repertorio es bastante arriba, no tenemos tantas canciones que sean como... En estos espacios así aprovechamos, es como que me saco el gusto y digo, ay, canto un poco más tranqui. Pero en el vivo es complicado porque ya mismo la energía del público se siente. Igual, ojo, porque hay públicos y públicos. Claro. Todavía sigue habiendo esos festivales que la gente va con su silla, se sienta y se sientan a escucharte. Y después hay otros que las sillas ya no existen y van directamente como al pogo de lo que estés cantando. Claro. Entonces... Ya conocer un poquito más cómo es la energía y la onda de los espectadores según el festival, a mí también, a todos, no, nos permite eso, de decir, bueno, esta canción va, esta no, uy, esta puede ser un gol.
Pero sí, igual me gusta en el medio, cuando venimos arriba, 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 de repente, ¡pa! Una zamba y que quede todo como medio tranquilo. Me parece jugar con esos tiempos y con la energía me gusta mucho. Pero sí, me tomo el tiempo de decir, bueno, vamos a armar este repertorio para generar este tipo de energía y de intercambio e ida y vuelta con el público. Y sobre la marcha, bueno, que ellos a veces agarran la cabeza porque de repente me confundí y dije, no, ¿sabes qué? Este show va a ser arriba y de repente no. Y me empiezo a dar vueltas, les miro y digo, bata el samba. Y quedan todos ahí y no la ensayamos. Pero ya son años también arriba de los escenarios trabajando juntos y ya cuando ven que me doy vuelta empiezan a sudar. Y algo se viene. Escuchamos Oración del Remanso un poquito. Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Llevo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces a oscuras va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pez. Pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste, la sangre tensa y uno no piensa más que el morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando. Para vivir. ¡Qué lindo! No. Seguimos disfrutando. Y ahora creo que con este tema no va a ser la excepción. Porque ahora vamos por Luna Cautiva. Un temazo que, entre otros, es una canción de Los Chanchaleros, además. Y yo voy a la letra y de ahí sacamos la pregunta, mirá. En un momento de la canción dice, de nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Y la pregunta para Anita Valiente en esta nota musical es, ¿en algún momento pensaste en tirar la toalla, en rendirte profesionalmente, con el canto, con Masterchef, por qué no? Y si eso sucedió, la segunda o la repregunta es, y de ser así, ¿quiénes fueron tus arrieros que te ayudaron a llegar? Bueno, es un poco con la primera pregunta que me hacía el Colo. Si, hay momentos duros y hay momentos donde uno dice, uy, ¿será que puedo? ¿Será que voy a llegar? ¿Será que lo voy a lograr? El cuestionamiento está. Y sobre todo con la velocidad en que la industria musical se mueve, que es muy veloz. Entonces, eso lleva todo el tiempo a estar, bueno, hagamos canciones así, hagamos canciones allá, preparemos un show así, con esto, con lo otro, que tenga este despliegue, que... y a veces las cosas no funcionan como uno quisiera, no tienen la repercusión que uno desea, y dan como esas ganas de... está bueno. Pero sí, tengo por suerte y gracias a Dios un equipo tremendo que siempre está ahí al firme y que tira para adelante. Un manager que le mando un beso a Fabián Cabrera, que también, que codo a codo y sobre todo en la época de la pandemia, que bueno,
ya todos sabemos por todo lo que hemos pasado todos, ha sido un gran apoyo, y la familia, pero ni que hablar, que es fundamental, es un sostén emocional constante, pero creo que también, no solamente en lo profesional, sino en lo personal, es fundamental saber que las personas que nos rodean y que nosotros llamamos familia, así sea padre, madre, abuelo, amigos, lo que sea, que esas personas estén y que nos apoyen. Hay algo que escuché por ahí y que es muy válido y creo que lo comparto. Aquellas personas que están con nosotros en las buenas, pero en las buenas de verdad, o sea, que se alegran de verdad. Estar con una persona y celebrar las cosas buenas que le pasan, cuando vos te pones a mirar, no sé cuánta sinceridad hay en esas personas que realmente se están alegrando porque te está yendo bien. Estar en las malas, creo que es más fácil. Es más fácil, pero celebrar de corazón y alegrarse de una persona que querés porque le está pasando algo bueno, creo que ahí es donde vemos quiénes son las personas que nos acompañan y las de verdad, ¿no? Así que yo tengo, por suerte, gente que está ahí y que ha bancado y que sigue bancando y que, por suerte, ahora se vienen un montón de cosas muy lindas. Estamos muy contentos por todo lo que se viene. Así que va a haber mucho por festejar. Van a estar ahí y alegrándose de corazón. Me sumo a eso. ¿Vamos a escuchar entonces Luna Cautiva un pedacito? Vale, vamos. Dale. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino, en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto la luna cuando pasa peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Escucha, mirá qué lindo, ¿no? Capaz que hablamos con el diario del lunes, ¿no? Pero escucha, la tengo que anotada, la letra, pero decime si no, a mí me te llega este tema o decís, está, este tema tiene que matar. Canta un país, te hace vibrar el corazón del Uruguay, baila un país, brazos al viento, el folclore está en el viento. Cuando te presentaron este tema, o cuando vos lo pensaste, ¿sabías lo que iba a ser después? No. ¿Te gustaba cuando te lo presentaron? En realidad fue así. Nos juntamos. Esta canción, somos cinco, si no me equivoco, somos cinco los autores de la canción. Compositores, ahí va. Y la hicimos puntualmente con la idea de celebrar y homenajear el Festival de Folclore de Durazno. Bien. Lo que, claro, nunca me imaginé después que tantos grupos de danza lo iban a bailar. Es que, mirá, me erizo. O sea, la piel es como... Es que la letra de este tema es tremenda. Es simple, sí. Pero es tremenda. Y es súper lindo. Bueno, hay un montón de escuelas y colegios. Está pasando con esta canción lo mismo que pasó con los Uruguayos. Sí. Claro, obvio. Claro. Y es una canción, bueno, que me emociona cantarla. Porque, digamos que cuando yo empecé con todo esto de la música y a recorrer un montón de concursos en los festivales, mi objetivo principal era llegar al Festival de Durazno. Entonces, después, ya hoy, haberme presentado unas cuantas veces con mi banda y haberle podido regalar esta canción, de alguna manera, bueno,
gracias por todo lo que me han dado, ¿no? Adelante, canta un país, canta dale que va, dale. Late en los corazones el saber que un día más de todas partes llegan, vibra fuerte la ciudad. Un sueño se refleja en el centro del país. Se escuchan los cantores detrás de un solo sentir. Bailan las tradiciones a orillas del río G. Canta un país que hace vibrar del Uruguay. Baila un país, brazos al viento, el folclore está latiendo. Canta un país que hace vibrar el corazón del Uruguay. Baila un país, brazos al viento, el folclore está latiendo. Me encanta. Ahí, en la simpleza están las cosas. Bueno, y para cerrar esta nota musical, dije que había una seria y una... ¡Qué miedo! Y la anterior fue seria, así que vamos a cerrar con este temazo, que es un temazo, que es el Gavilán, que interpreta junto con Martín Piña, con el Piña cantor. Sí. Tiene una parte que obviamente todo el mundo la conoce, dice, si el Gavilán se comiera, oiga, compadre, ¿cómo se come el ganado? Bueno. ¡Qué miedo! La pregunta es... pregunta. ¿Alguna vez? Ay. Se te apuntó el ganado. Y en esos casos, ¿preferís blanquear o buscar un escape? Onda, ¿dónde está la puerta de atrás de este boliche que no vamos? Dale, sí, la verdad, cantes como esto. Sí, la verdad, dale, cantá. Y cantás el tema. Sí. Dale. He juntado a veces. He juntado. He juntado. He juntado ganado. A veces se gana. El ganado a veces se junta. Sí. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque uno esas cosas no las puede controlar. Porque está ahí. Uno es libre también. Estás solo, soltera, ¿no? ¿Eh? ¿Estás soltera? No hablo en mi vida privada. ¡Toma! ¡Ay, Dios! Deje contestar la pregunta, chiquilines, por favor. No vayamos por las ramas. ¿Qué? Aparte, ¿qué se mete? Ahí va. Se contesta, Anita, ¿no? Se junta el ganado, porque uno no lo puede controlar. Y bueno, y uno a veces trata. Si hay amigos a la vuelta, a veces ayudan a poder desparramar ahí, claro. Coso. Y si no, claro, tipo por ahí noche. Uno se lleva por uno, uno se lleva al otro. Cosa así. Y si no, bueno, de frente. No pasa nada. Claro. Canta el Gavilán, así no te entreverás más porque está brava la situación. La pusiste en una pieza. ¡Qué calor! ¡Vamos, Gavilán! Que pío, 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 Gavilán, que tao, tao, tao. Ese Gavilán primito, oiga, primito, pequeño y tan volador. Ese Gavilán primito, oiga, primito, pequeño y tan volador, que se remonta a lo alto pa' divisar el pichón Gavilán. Que pío, 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 Gavilán, que tao, 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 Gavilán. Que pío, 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 Gavilán, que tao, tao, tao. Canoero el río Arauca, del río Arauca pásame pa'l otro lado. Canoero el río Arauca, del río Arauca pásame pa'l otro lado. Que me viene persiguiendo el Gavilán colorado. Gavilán, que pío, 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 Gavilán, que tao, 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 Gavilán. Que pío, 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 Gavilán, que tao, 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 Gavilán. Que pío, 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 Gavilán, que tao, 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 Gavilán. Que pío, 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 Gavilán, que tao, tao, tao. Y así, con este Gavilán, a todo lo que da, derramos esta nota musical a la genia de Anita Valiente. ¡Vamos, Anita! Voy a
acá, seguimos con Anita porque tenemos un regalo de los amigos de Sacramento Gin. Le regalan ahí a Anita Valiente, pero no la toma. No, espectacular. Espectacular, ahí. No, me encantó. ¿Cómo estás? ¿Te gustó o te gustó? Me encantó. ¿Cómo queda el rosa? El rosa creo que va conmigo, ¿eh? Va el rosa. Súper. ¿Vos sabés que cuando estabas cantando la canción, me imaginé a Anita Valiente corriendo con los gavilanes atrás corriendo el aro? Tres o cuatro personas ahí corriendo el aro diciendo, ¡wow! Oh, ¡sos mi novia! Una cosa así. Podés ir a cualquiera de las casas y ahí, pues, si no te gusta, podés cambiarlo. No, me encantó. Pero quería hacer un regalito. Muchas Anita, gracias, Anita. No, gracias, de verdad, maestro. Un crack. Un placer. Guille, que es crack, siempre ahí. Crack, siempre está acá. Bueno, ¿qué sé, cómo se viene el año ahora? Después de este Masterchef, cerró un ciclo, te fue bárbaro. Pero ahora, ¿qué se viene musicalmente en esto que queda? Bueno, este mes va a ser un mes de lanzamiento. Bien. Sí o sí vamos a estar estrenando canción nueva. Se viene también una sorpresa por ahí que ya vamos a estar anunciando fuerte y súper importante. Y la idea es, bueno, de acá en adelante, mes a mes, ir sacando canciones que ya están prontas. Simplemente es esperar que llegue la fecha para empezar a disfrutarlas. Para el año que viene. Porque ahora ya arranca la temporada de festivales que, claro, gracias a Dios, tenemos un montón bien, de fechas bueno, que las agradecemos. Vamos a estar el próximo 19, ahora ¿sí? el sábado que viene. Ayúdame, San Jacinto. En San Jacinto, celebrando las juventudes rurales, así que vamos a estar por ahí. Los esperamos a partir de las 20 horas. Y joven soy, y media rural también. Así. Vamos todavía. Gracias, Anita. Gracias, maestro. Ahora, gracias por la buena onda. Un aplauso nuevamente para Guille y para Anita. Gracias, Valiente, un placer, tremendo. Un gustazo. Me voy a comer, permiso. Dale. Me voy. ¡Ah, oh, qué lindo! La comida está pronta. ¿Por qué? Porque llegaron todos los productos de Juliana y Oasis. ¿Dónde podés conseguir todos los productos? Bueno, en las mejores casas de congelados. Yo te recomiendo dos. Por ejemplo, en el MAM, porque está abierto sábado, domingo, todos los días ahí. Te vas hasta las 10 de la noche y está ahí en diagonal de la plaza de comida y tenés todos los productos de Juliana y Oasis. Si no, te vas a General Flores, esquina Cerrato, en el Cerrito, también están todos los productos. Y si lo querés comer pronto, porque no querés sacarlo del freezer y llevarlo al horno, medio vago. Pero te vas a Juliana Calentito, Juliana de la Costa, que está todo. Hay unas pizzas. Esta es de longaniza, pero hay una con panceta. Yo quiero que me traiga una. ¿Puede ser el sábado que viene una acá? Carolina, por favor, puede ser. Dale, yo quiero que traigan de Juliana Calentito, traer una pizza con panceta, que es un disparate, que próximamente va a estar en todas las casas de congelado. Con panceta es un disparate. Las pizzas son una maravilla, de verdad, bien crocantes. Yo te recomiendo, las sacás del freezer. Le sacás lo que viene en el envoltorio y la metés en la parrilla del horno, sin asadera, sin nada. Para acá, bastante piso y queda espectacular estas pizzas de pasta Juliana. Hay un montón de productos, están todas las pastas, están todas las cazuelas. Y al igual que la cazuela, es todo artesanal. O sea, es todo artesanal, no lo hacen con máquinas. Así que es espectacular todos los productos de Juliana, y la combinación perfecta de ese helado Oasis, este alfajor helado que es un disparate. Una galletita crocante, dulce de leche, el helado y una cobertura de chocolate maravilloso. Mirá lo que es. Oh. Vamos a guardarle uno. ¿A qué? Vamos a regalarle uno. Pero director vino con hambre, por favor, te lo pido. Arnoletti, por favor. ¿Qué te pongo? Ya está. Marchamos. ¿Qué te pasa? No, y la piso también. Andá nomás, ahí está, se va, ahí está, espectacular. Mirá lo que es este alfajor helado, es un disparate. Ahora, mirá lo que es, disparate. La galleta bien crocante, dulce de leche, el helado y una cobertura de chocolate. Helado Oasis, el sabor del futuro, el sabor que da placer. Bueno, en las mejores casas de congelado, como te dije, o en el MAU o en el Cerrito. O si no, Juliana Calentito, Shopping de las Piedras, Shopping de la Costa. Y si no, haces un pedido al 2215-4412. O 2215-6694. Llamás, pensás lo que vas a comer en la semana o el mes, como hace Pablo, y te vas, lo fraccionás en el freezer y lo vas sacando a poquito, que la verdad que te hace la vida más fácil en esta rutina que tenemos de andar corriendo. Bueno, Juliana y Oasis te hacen la vida más fácil. Mando la nota y luego degusto el helado, porque ayer la fuimos a ver y la verdad que te vas shockeado. Es movilizadora la obra. Pero le damos paso a Anita, que está con los invitados. Gracias, Eduardo. Disfrute de ese alfajor helado como lo estamos viendo. Déjelo para los, por favor, los invitados, porque si no lo hacemos desear. Es un placer recibirlos a ellos. Ellos son amigos de la casa. Estábamos hablando de carnaval, pero también de teatro, porque se presentan estos viernes en el Teatro Estela. Pero vamos a presentarlos. Hablamos de ellos. Hablamos de Luciana Pasotti, de Javi Martínez. ¡Ay! ¡Bienvenidos! Bueno, un placer que nos acompañen. Muchas gracias por estar acá. Gracias por venir a contarnos lo que está pasando los viernes. El club vino
súper fascinado con lo que vio ayer en el Teatro Estela. Bueno, qué suerte que nos fue a ver el Colo. Sí, está cumpliendo mucho ahora, te digo, porque a mí también fue y quedé azorada. Porque antes él no iba tan, para mí que es Clarita. Clarita. Es Clarita la que nos ayuda. Sí. Bueno, pero le encantó y él es muy crítico. Así que, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién nos encontramos los viernes entonces? A las 20... A las 21 horas. 21 horas. Sí, en el Teatro Estela. Bueno, nos encontramos con una obra musical. La hemos llamado obra musical dramática. Porque a diferencia de lo que se conoce comúnmente como la comedia musical, esta está apuntada más al drama. Pero bueno, la música le da como ese aire y ese respiro en el medio, que bueno, que favorece y le da su encanto a la obra y le da continuidad a lo que se está actuando, que continúa con el tema cantado. Hablan de una comedia dramática, decían, ¿cuál es el tema principal? Sin spoilear nada, obviamente, de lo que vamos a estar disfrutando los viernes, que digamos que es El viaje después de mí. El viaje después de mí, exactamente. El título es un montón. A mí me hace pensar, a ver, ¿para dónde van? ¿Para dónde irá, no? Bueno, es una obra que está como que transcurre por momentos en la época de nuestra dictadura militar. Toca el tema desde un lugar como bastante protagonista, sin dejar el protagonismo solo en eso, pero sí una de las parejas protagónicas. Yo creo que hay tres parejas protagonistas de la obra. Una son Esteban y Guadalupe, que son dos presos políticos que están viviendo esa situación. Ella embarazada, aparte, van a ser padres, están viviendo una situación de encarcelamiento político por la dictadura militar. Después está la de Franco y Teresa, que él es un militar de alto rango, ella es su pareja. Y bueno, todas las cuestiones intrafamiliares también que viven ellos en su cotidiano vivir. Y después está la pareja de hermanos, Carolina y Salvador, que son los hijos de, que también conviven con toda esa situación, y van también contando su historia de a poco. Son tres historias como que parecen separadas, que de a poco se van a ir relacionando, y sobre el final de la obra tienen como el cierre que te dice, bueno, esto es el viaje después de mí. Y ahí te deja choqueado, como dice Eduardo. Sí. Hablábamos que van los viernes, van el próximo viernes, que es 18, sí. Después el 25 no, porque es feriado, no. Y retornan el primero. El primero de septiembre estamos de vuelta retomando ahí a las 21 horas. ¿Es musical, decían, porque hablaban de la música, de los temas? Es musical, eso que tiene característico que... al tocar temas tan importantes y fuertes, la música, como te decía, le da como ese respiro y ese aire para darle continuidad a la obra y, bueno, hacerla más llevadera. Se agradece. ¿Las entradas están a la venta en Boletería de la Sala? Y en Red Ticket. Y en Red Ticket también. También sí pueden acceder, El viaje después de mí. También pueden en nuestro Instagram, con el nombre de la obra, El viaje después de mí. Pueden ingresar en el link que tienen para entrar directamente a la tiquetera, ¿sí? a comprar las entradas por ahí. Muy bien, los invitamos entonces a que se acerquen y que puedan disfrutar de estos talentosos, que además estamos hablando de carnaval. Luciana ya hace un tiempo que no sale y este año, este próximo carnaval no va a ser la excepción. Estoy descansando. Los vemos del otro lado, pero Javi sí. Sí, yo sigo en los Diablos Verdes. En la mula, como diría Lautaro, que aprovecho que me está mirando y le voy a mandar un beso. Seguimos ahí con esa barra hermosa. Y aprovecho y tiro el tivo de que hoy en La Teja está Lucas Bueno tocando. Muy bien, ¿a qué hora? A las 21 horas. ¿En dónde? En Venus. Perfecto. Así que si pueden arrimarse ahí, que todo el barrio. Que se acerquen a disfrutar. Te acompaña también. ¿Sí? Claro que sí, además el barrio que es así, que le gusta y disfruta, va a ser un placer. Total. Gracias por acompañarnos, chiquilines. No, gracias a ustedes. Por el que sea un éxito entonces esta obra a las 21 horas en el Teatro Estela, que los espera. Los esperamos El viaje después de mí. A las 21 horas en el Teatro Estela. Gracias, Luciana. Gracias, Javi. Un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Qué talento! Vayan a verlo. Ya pueden sacar sus localidades para poder ir el próximo viernes al Teatro Estela. Ahora nosotros nos vamos, pero nos vamos con Eduardo y Pablo. Ah, lo estaba buscando a ver que hicieran arte, pero se ve que esta vez es otro, el arte del dibujo el que van a interpretar. Adelante. El arte del dibujo, adelante. Queda una pista más rápido, vamos. Poco tiempo. ¿Para qué? Para que te ganes esto. Mira, ¿querés ganarte eso que vas a ver ahora, que es la canasta completa de vinos de la Carolina? Tenés que adivinar de qué balneario estamos hablando. Lo comentás en nuestras redes de QB Oficial y dale que va. Último dibujo. Instagram y Facebook. 20 segundos. Último dibujo. Bueno, 20 segundos. Es así. Y para que te cambio el color, es... Pink, no tiene cara muy buena este. Es... Uy, ¿qué le pasó a este? Así. ¡Ya está!
esto. Participen ustedes. Descubre oficial el Instagram. Dale que va a la fanpage a ver con qué balneario del Uruguay estamos jugando el día de hoy. Te ganas una canasta con todos los productos de La Carolina. Queda mucho por delante. El gran ganador, el flamante ganador de MasterChef Celebrity 2023, el Chino Peralta. Nos vamos juntos. ¿Y cuánta historia? ¿Se van juntos de viaje? No le voy a decir que organice un par de asados con algún amigo de futbolista. Claro, si tiene ahí en todo. Vamos al Can Roca y después a algo más. Tanda cortita, también La Roca. Tanda y ya volvemos con mucho más. Dale que va, en el 10. El canal uruguayo. Dale. Seguimos en Dale que van en 10, el canal uruguayo. Seguís mandando Dale al 7123 porque te llamo en un ratito y se va la freidora sin aceite. Dale al 7123. Ahora vamos a ir con un tema y pegadito se viene el ganador de MasterChef Celebrity 2023, el Chino Peralta. Seguimos con la música y nos metemos en el brindis. ¿Con quién? Con La Roca, dale. A ver la gente en sus casas. Llegó La Roca. Para La Roca, quédate porque va a cerrar el programa del día de hoy, pero ahora es un placer recibirlo, porque la verdad que calladito, de a poquito, aprendiendo ese espíritu competitivo que capaz que tienen los deportistas, hizo que el martes levantara el trofeo de MasterChef Celebrity 2023. Fuerte el aplauso para el Chino Peralta. Buena, chef. Arreglame que la orejita mía me parece que se salió color. A ver. Arreglalos. A ver. ¿Vos qué sabés? ¡Ay, me diste corriente! ¿Viste? ¿Viste lo que tengo? Lo que tengo. Ahí. Ahí quedó. No te lo toques más. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un placer más estar contigo y estar con todos los muchachos acá. Bueno, escuchame una cosa. ¿Nos vamos juntos o no? Y sí, nos vamos juntos seguro, obvio. Estás loco, olvídate. Estamos pronto ahí con la valija desarmada. Pero primero felicitarte.
vos te metiste a ganar. Porque no me digas que no. O en algún momento hiciste un clic. O ¿cómo fue tu inicio en MasterChef? Sí, siempre lo digo siempre. Fui a... Cuando me invitaron tenía la duda porque no sabía cocinar nada. Y el miedo de más allá de ya no jugar y por la gente te conoce el fútbol, de hacer algo que no te sale, claro, quedar mal. Para nosotros que creo que era el miedo mío. Pero bueno, lo dije varias veces, el aporte del llamado del canguro, hablar con el chino, contarle, que me contaran de la experiencia. Me dijeron que estaba buenísimo, que te cuidan mucho, que convivís con el competir. Sí, claro, totalmente. Y que me había pasado también, lo dije, de ver al Pato Sosa, compañero mío de Danubio y todo, llorar en el programa. Y dije, bueno, no puede ser. Hemos jugado partidos de toda clase con mucha gente y la presión, no vivimos, convivimos con la presión y que le pasara eso. Y sí, tal cual. ¿Cuándo te diste cuenta que podías ganar? Que podías competir. Vamos a ir viendo imágenes de lo que pasó, pero mientras vamos conversando, ¿cuándo te diste cuenta que podías competir y podías llegar lejos? Creo que el modo competencia, más que nada, me salió un día que hicimos una prueba y éramos, creo que 11, ya quedábamos 11 o 13, no sé bien. Y había uno que quedaba solo y me tocó a mí con el langostino. Y dije, bueno, ahora sí. Que estaban todos en pareja y el único que quedó solo fui yo, me dejaron solo. Dije, o me quieren echar, o si paso esta prueba, ahí puede ser que me haga fuerte en el grupo. Y creo que fue ese día que hice el clic. Dije, ah, no, me echaron, ahora empezó la competencia. ¿Qué, para mí, ¿no? ¿Qué pasa ahora con todo en la calle, ¿no? Porque vos tenés, todo el mundo te conoce, obviamente, pero ahora hay como una repercusión. Es como volver a vivir algo que en su momento capaz que viviste, ya viviste, ¿no? Sí, claro. Creo que es algo impensado por lo que es la competencia y para lo que es de cocinar. Digo, que yo no estaba... nadie me conocía cocinando porque no lo hacía, de hecho. ¿Tu familia te conocía cocinando? No, mi familia está... Saca fotos, mira. No. Mi familia me mandaba mensajes y me decía que eso no lo había hecho yo, por ejemplo. Los platos, que yo no los podía cocinar. No te creía tu familia. ¿Viste esa desconfianza que hay de la gente? Dice, no, pero... Ah, dale, te cocinan los cocineros. No, no, nadie... Mira, si hay algo que no pasa es... Nadie te toca el plato. El tiempo son 60 minutos. No podés probar ni... No podés probar del otro. Sí, claro. Y ni tu familia te creía. No, cuando... Bueno, ya... De pasar los programas no me creían, empezando. Pero... ¿A quién era la primera persona que le avisabas cuando te pasaba? A mi pareja y cuando pasaba le jugaba las bromas de... La llamaba mal, triste. No, me fui. Bueno, gordo. Mirá hasta dónde llegaste. Fuiste por el primer día y todo. Y después le daba la otra noticia. Pero era lo entretenido también que tenía eso, o que tiene el aprender a cocinar después. Compartís muchas cosas que antes en tu casa no las hacías. Yo no cocinaba, mi pareja cocina muy bien. Entonces, decime un consejo que te dio tu pareja que hayas aplicado. No todos. ¿Cómo? O sea que tiene gran porcentaje. Sí, claro. Sí, ¿sí? Porque no cocinaba con lo de... ¿Para cómo armaste el plato final? El plato final. Lo cocinamos, el plato final lo practiqué en la casa de un amigo, Cristian. Nos fuimos con ella y compramos todo lo que pensaba que podía hacer, entre 3-4 variedades de cosas que podía hacer. ¿Cuál era la que tenías en mente? Dale. Bueno, el rack de cordero. Hice el carpaccio de atún rojo, ¿sí? El rack. El rack lleva tiempo limpiar el huesito. ¿Viste cuando estás nervioso? ¿Sabes que eso lo dije? Ahí en el programa estaba re nervioso. Porque yo lo limpié y no me costó nada en casa. Claro, tranquilo. ¿No probaste pasarle un hilo o una tanza a los huesos y cinchar? Bueno, con los... Es una forma de pasar. Cuando yo tiraba pasé un huevo frito, lo tiraba de acá. Así, de arriba. Imagínate que me estás diciendo eso. Pero... ¿Pero cuáles eran las otras opciones que tenías ahí en vista para la... Para no, la era... ¿Era eso? También... pescado también. ¿Qué me pasó a mí? ¿Por qué fue el desafío del cordero? Porque yo las veces que cociné carne o pollo, nunca llegué al punto de convencer al jurado. Al punto del paladar del jurado, más mirá que nada. Mirá el espíritu competitivo. Claro. Hizo en la final algo que no le había ido bien. No me fue bien, ¿no? En el transcurso, porque quería que le vaya bien. Y de hecho, yo el día que nos tocó que Frankie no pudo... Mirá. ¡Ay, ahí está, Horacio! ¡Ay! No, el menor ahí arriba, tirándosela arriba.
en MasterChef Celebrity 2023 en el Uruguay. ¡Felicitaciones! Ahora lo entiendo al Pato Sosa, a todos los... Mirá cómo estaba llorando. Al canguro. No, mirá lo que es eso, olvidad. Te decía que el día que estuve para irme, que la vi fea, que me iba, fue un día que hice pollo, que cociné con mi hijo. Me acuerdo que las emociones que teníamos antes y después cocinar, bueno, es un poco complicado. Y nos pasó que Frankie sufrió un percance el papá y no tuvo suplente, claro, entonces no se pudo ir nadie. Pero ese día me iba yo porque se me había pasado la cocción. Quedábamos dos y decidieron no sacar a nadie porque no tenían suplente ese día. Pero estaba convencido de que ese día me iba yo. Estaba el doble de amargura porque cociné con mi hijo, claro. Y las papas le habían quedado bien a él y a mí me había quedado mal el pollo. Entonces, creo que para la final el desafío de cocinar carne sí fue más por el jurado y por entregar algo que no me salía en el concurso y decir, vos, tengo que hacerlo. O hacerlo. Y me quedó y me salió en el momento justo. Dijo que lo vi que te dieron para adelante. Bueno, ¿qué pasó? ¡Ay! Mirá, se apaga todo. Es el campeón de MasterChef, pero vamos a ver si sale campeón de este semáforo. De dale que va. Presenta, señor director. Gracias. Poco tiempo, pero son tres preguntas, tenés que responder a las tres, no podés elegir cuál sí y cuál no. Sí podés elegir el orden a través de los colores del semáforo y la pregunta va enganchada con el tono de la luz. O sea, la roja es la patada al pecho y la verde es más tranquila. Mirá que sabe de patadas. Sí, sí, ya sé por esto. Mirá que era habilidoso, pero alguna pegó también, ¿eh? Yo pedí que me dejaran la puerta abierta por las dudas, si tengo que correr. Bueno, arrancamos por la que quiera. ¿Cuál querés? ¿Verde? ¿Amarilla? Amarilla, oh, amarilla para tantear para arriba. Como... La amarilla siempre es interactiva. Y en estos casos la engancho con una historia linda que me encontré que hace algunos años le escondía la moto a Víctor Púa, porque parece que Púa le había dicho no me venga más en la moto a entrenar, y el tipo iba en la moto, pero la escondía antes de llegar para que no lo viera. La pregunta es, ¿qué hay escondido? ¿Tenés el celular ahí? Sí, señor. Mirá la cara. Transpiró. No, vamos a ver alguien que... Yo creo que no muchos se acuerdan de esto. Yo no me acuerdo cuál es. La primera foto que tenés en la galería de tu teléfono. ¿Te animás a mostrar? La primera foto. Mirála vos primero, chequeala por la duda. Pero... ¿Cuánto? Claro, en la galería, te metés en la galería. La compañera hace así como diciendo, Ir hasta el final. La primera. Y ahí la primera. Tengo solo 8.209. ¡Madre mía! Vamos hasta... No, y así aparte... ¿Llegás? La primera. Pasamos subrayado todo. A ver. Seguimos. ¿Cuál es? ¿Se puede mostrar el color? Chequeala. Más o menos. No tiene nada de malo, pero más o menos. Es un hobby que yo tengo que... Si no, la segunda, no pasa nada. No, a ver, pues fíjese ahí. La segunda. No, es un tema, ahí va. La segunda sí. La segunda ahí va, mejor. A ver. ¿Qué? Un tatuándose. Tatuándose mi hijo mariconeando. ¿Qué se estaba? ¡Ay, qué fuerte! ¿Qué se estaba tatuando ahí, te acordás? No sé. Problema familiar genera esto. En el pie acá. En el pie, no, no sé qué se tatuó. Ah, creo que se tatuó con mi hermana, Fe, los dos. Ahí, uno. Pero llorando como si le tuviera amputado. Claro. No, pero pará. Ahora está todo tatuado, ahora está claro. Claro, pero amputando en el pie. Voy a quedar una lanza. ¿Dónde? ¿En el tobillo? En el tobillo. Está loco, duele muchísimo. Hueso duele mucho. Vos. Muy bien. Bien. Bueno, seguimos vamos. Adelante. Bueno, ¿verde o roja? Si arrancaste así. Roja. Toma. Roja. Vamos. ¿Cuántas rojas tenés en tu carrera? Un montón. Sí, claro, muchas. Muchas. Esta una, no le va a hacer nada. Una más, época, una menos. ¿Qué le hace una raya más? Una época más de joven que creía que, podía, que el mundo lo mandaba yo y sí, claro, le decía claro. Cualquier cosa a los jueces, todo hacía cualquier cosa. Es divino. Bueno, la pregunta roja dice, ha jugado en un montón de clubes, ya ni le perdí la cuenta cuando se entré a contar, pero un montón. ¿Quién fue el peor técnico que tuviste? Ah. Fuerte. Es la roja. Está pensando, tiene varios. No me acuerdo de haber tenido peores técnicos. Y el que menos... Menos baladar. Con el que menos me llevé... Ahí va, eso. Creo que fue en la última etapa que estuve en Cerro. Creo, sí, la última etapa porque no teníamos mucho trato, que fue con... Recién me acordé y ya se me fue. Lo olvidó. Sí. Decidió olvidar. Tejera. Tejera.
Pero no digo que sea malo. Fue con el que menos... Claro. Ahí va. El que menos onda tuviste. Menos onda de contacto. Ahí va. Bien. Perfecto. Seguimos. Verde, la última. En México te operan de ligamentos cruzados y venís a hacer la recuperación acá. Se ríe ya, mirá. No, parece que no cumplió mucho con la recuperación. Quiero que cuentes esa historia. La hiciste en el campo al final, la recuperación, básicamente. Sí, estuve... Bueno, me trajeron los mexicanos, el doctor, que hoy es de... Creo que está de o fue doctor de la selección de Brasil. Y me tenía 48 sesiones con Walter Ferreira. 48. Con Walter. Y fui a dos y me fui al campo. Y volví por dos meses, tres meses más o menos. Vuelvo a la casa y él estaba recuperando dos jugadores más. Walter, ¿cómo andás? ¿Qué estás haciendo? Me dijo. ¿Dónde estuviste? Le digo, fui al campo a casarme, fui para el campo, no vine más. ¿Y cómo estás? Notable, le dije. Recuperado. ¿Qué hiciste? Y yo qué sé, cargué jabalí, subí montaña, bajé montaña, bañé en el río. Y me dijo, a ver, vamos a hacer un... Yo me tenía que ir a jugar. Tenía que volverme a México porque tenía contrato. Claro. Y me dijo, a ver, vamos a hacer una evaluación acá. Ellos hace tres meses que los tengo conmigo. Montelongo, me acuerdo que era. Y el flaco, un hombre, un zaguero que jugaba compañero también. Y ellos estaban... me acuerdo que Montelongo era... Ay, Walter, me molesta, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, ¿podés hacer esto zigzag, picar, arrancar? Sí, dale, te voy a firmar entonces. Yo no puedo creer lo que vos me estás diciendo, pero yo te voy a firmar. Y empecé a hacer todo. Saltaba, iba, venía, picaba. Y lo miró a Montelongo y dice, o yo soy muy malo. Me dijo, yo soy muy malo como fisioterapeuta. O, este, o el campo es muy bueno. O este, hay que hacer recuperación en el campo cazando y porque no puedo entender de que él se fue, no hizo la recuperación y esté haciendo... Hice el video, de hecho, terminé el día de entrenar con él, me tenía que ir a los dos días, me dijo, andate para allá, un poquito de trote y metete a hacer fútbol. Así que ahora puede ser, se viene o un restaurante o una clínica de rehabilitación, claro, en va. El campo. Sigo con las dos cosas. Siga con el brindis. Gracias, Pablo. Bueno, para... ¿Cómo te sufrí? ¿Izquierda, derecha, un clásico? Sí, sufría. ¿La buscaste, ¿no? O fue de casualidad? Sufrías, ¿no? ¿Qué sufrías? Sufrías. Para, ¿fue de casualidad? Ya sabía que sufría. ¿Fue de casualidad o la buscaste? No, fue en el momento. Siempre lo digo. Nunca pensé en lo que iba a pasar después. Nunca me imaginé. Pero, ¿qué pasa? Es cuestión de que... De entrenar era eso. Entrenaba mucho y tenía mucha confianza. Y en el primero me acuerdo que ese partido la piqué. Y el segundo dije, se va a quedar parado. Porque era obvio que se iba a quedar parado. Pero no cambié de pierna porque yo iba a pegar de derecha y pasa, lo conté varias veces. Pasó Gustavo Méndez, íbamos 3-1 perdiendo. El primero fue 1-1 para empatar y después íbamos 3-1 y estaba Gustavo Méndez, pasó por atrás mío. Me dijo, guacho, asegúralo, que si lo asegurás nos ponemos ahí para empatar. Y yo dije, asegúralo. Y yo, a costumbre mía, pegaba fuerte con la derecha y con la izquierda pegaba bien a colocar. Dije, está, se va a quedar parado en el momento. Pensé, se va a quedar parado. La toco contra el palo y de hecho pasó. Hasta le pegué bastante mal. Y cuando quiso reaccionar el arquero ya estaba adentro. Pero sin pensar en que iba a cambiar de... Ni me acordé del primer penal. En el momento no me acordé de lo que hice yo en el primer penal. Con que la había pateado ni nada. Estaba pensando en ese. Y después de eso, en el vestuario, Navascués me saludó. Me dijo, felicitaciones. Nunca en la historia del fútbol mundial pasó esto. Y yo lo mandé a cagar, porque habíamos perdido el partido. Claro, bueno, está, pero quedó. Con la calentura, después, Navajuez es un señor, lo adoro a Navajuez, después de que me bañé y todo, fui a pedirle disculpas al doctor, que era un fenómeno. ¿Tenés que ir a dirigir ahora? Sí, tenemos partido ahora a las 8. Salud, ahí, vamos a brindar con el carruaje, un vino joven, primero felicitaciones. A ver, un cra, un ganador con todas las letras, se veía que tenías materia como para ganar, felicitaciones. Y bueno, nos vemos en el Can Rock. Nos vemos en el viaje. Salud. Gracias. Fuerte el aplauso para el Chino Peralta. Ahora mirá, tenemos ahí para que tomes en familia de noche después del partido. Después regalo, nomás que tengo que ir a... No, tranqui. Ahí está, para que tomes ahí en familia. Y después mira, tenemos un regalo de los amigos de Multi. Te regalan una smartwatch ahí para conectar con el... Buenísimo. Conectar con el celular. Perfecto, nos sirve para los entrenamientos también. Para hacer correr. Nos vemos, muchas gracias. Para hacer correr a ellos, no a vos. Déjame saludar, Colo, a toda la gente que me mandó mensaje, que, bueno, vos lo habrás vivido también. Tremendo. Muchísima gente que no conozco, cartas enormes, agradeciendo el apoyo a todos. Y creo que el mensaje que creo que hay que dejar, que a veces leemos, te habrá pasado, leemos, puede que gane uno o gane el otro. Nosotros sabemos, estuvimos ahí, es una competencia divina para hacer, de divina de estar.
Me amargo a veces cuando veo que está todo arreglado, que dicen que está todo arreglado. Cualquiera de los dos podía ganar. Tava es un excelente cocinero. Jimena, lo hablamos fuera de acá, Jimena, Emilia, todos los que llegamos hasta ahí, lo hicimos de gran manera. Somos todos ganadores. Lo que quiero ver, que a veces me pongo a leer algún mensaje y la gente hasta se pelea. No es la idea que... Ni la idea que tiene el programa, ni la idea que tiene la familia de Masterchef de presentar las cosas, ni que la gente se moleste. Seguramente hay uno, le gusta más uno, le gusta más el otro, pero creo que hay que aclararlo porque hoy las redes están muy, muy a flor de piel de todos y la gente expone lo que cree. Está bien que todos quieran o a uno o a otro. Opinar. Pero creo que acá lo fundamental es que se pasó bien, que hicimos un grupo de amigos, una familia, y yo me llevo una familia para mi vida, que fue la familia de Masterchef. Felicitaciones. Un aplauso para Horacio Peralta y para la familia, para la compañera que también tiene bastante en el premio. Para ella, para ella. Para ella. Seguimos con la música. Seguimos con La Roca, dale. ¿Cómo continuar sin tu mirar? ¿Cómo puedo hacer para vivir si estoy muriendo? ¿Cómo duele darse cuenta que solo fuiste un sueño y desperté? Como un espejismo que se desvanece con el viento. ¿Cómo he de seguir si ya no estás? ¿Cómo continuar sin tu mirar? Hoy prefiero antes de continuar así, morir de amor por ti. Morir de amor es el mortal. Por las noches no tengo respiro y quiero estar contigo. ¿Cómo he de seguir si ya no estás? ¿Cómo continuar sin tu mirar? Hoy prefiero antes de continuar así, morir de amor por ti. Morir de amor es revivir, morir de amor. Pasaba La Roca y vamos a hablar con ellos. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Cómo está la banda? El mismo error del otro día. ¿Andan bien? ¿Todo bien? Todo bien, Colo. Bien, bien, un placer que estén acá con nosotros. Con Pollera mucho mejor ahora. Bueno, La Roca, 099-014-120. 099-014-120 para contratar a La Roca. Ideal para agosto. ¿Qué pasa con la nostalgia? Tenemos unas cuantas cosas en agosto. Saludar a la gente de La Piqué House Bar. Vamos a estar ahí en Qué Atrevido. Y después vamos a estar en Sala de las Américas, terminando la noche. Y antes, el 16, vamos a estar en El Brasero, Pinar. Y el 17, en el Victoria Plaza. Muy bien, así que vamos para a bailar con todos los temas de La Roca en este mes de la nostalgia y en vez de esto de bailar, estos temas que te hacen bailar, ¿sí o sí? La verdad que es impresionante la gente, porque veníamos medio ahí con los temas de La Roca, pero ahora la gente se recopó con la banda, hacemos vivo, nos dicen de todo. Aquí está bueno. No dicen de... Sí, lo que hace la gente. 099-014-120, esto de las redes sociales, ¿no? Es así, recién tuvimos un vivo de 1000 me gusta.
Fue cuando me enfocaron a mí, obviamente. Pero, bueno, gracias por la buena onda, me encanta. Bueno, agradecer a todos, de verdad, el canal. Tuvimos unos inconvenientes y nos solucionaron todo, así que muchas gracias. Tienen un equipo divino, sobre todo aquel. Mira la cara. ¿Quién, Gabriel? Es divino. No, eso corre por cuenta tuya. Ahora, antes de cerrar con otro tema de La Roca, nos vamos con Anita y Pablo. Sí, claro. Señora. Mirá, mira cómo estamos acá. Yo ya me estoy preparando para la noche de la nostalgia, entre otras claro, cosas, Pablo, porque te invito a que conozcas el nuevo local mayorista de Fábrica Peñarol. Qué lindo. En donde allí podés encontrar todo el cotillón a los mejores precios, Magno. Sí. Exactamente, si estás en el interior y tenés un comercio, por ejemplo una mercería, confitería, panadería, mini mercado, un salón, un kiosco, lo que sea, una peluquería, y querés aumentar los ingresos, tenés que incorporar el rincón del cotillón, Ana Laura. Exactamente. Te tenés que comunicar a qué número. Te tenés que comunicar al 094-606-034 y hablas con Beatriz o con Majo, que ellas te asesoran y te dicen de todo. Tienen hasta disfraces para la noche de la nostalgia. Exacto. ¿Por qué no? Para adultos y para niños. Este es el que te habías disfrazado tú, ¿verdad? Ese es el que usé yo, fue furor. El de pirata que lo tenemos y acá. Y la semana pasada me puse este, perdón, voy a hacer así. Me voy cambiando y me llegaron todo. Mensajes un poco fuertes, ¿eh? ¿En serio? Sí. Ay, mirá, Pablo. Ay, qué raro que queda. Bueno, madre mía. Les contamos que Fábrica Peñarol es importador directo, por eso tiene lo último a los mejores precios. Está en Marcelino Bartelot, entre Arenal Grande y Porongos. Claro que sí, ahí pueden ir a bichar todo o llaman por teléfono y hacen el pedido e incorporan el rincón. Yo ya estoy del eligiendo cotillón. Para ver porque qué voy a la fiesta no empieza. Sí, no empieza, hasta no llega, que llega el cotillón. Y el cotillón es de Fábrica Peñarol, claro, Ana Laura. Que sí. Claro, seguimos que eligiendo sí para la noche de la nostalgia. Ahí está. Pero mientras nos vamos con Eduardo, que está muy bien acompañado. A ver. Déjeme algo para mí, para la noche de la nostalgia. Ahí estamos con la escribana y estamos con Tamara, ¿es así? Hace así, la ganada. Escribana. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Cómo anda, Tamara? Bien. ¿Nerviosa? Sí. Muy bien. ¿De dónde sos, Tamara? De Barros Blancos. De Barros Blancos. Linda tablet, de los amigos. Gracias. De Multi para compartir. ¿Tenés familia? ¿Con quién? Sí, tengo dos hijos. Uy, y mi esposo me están esperando afuera. Así están tus hijos, ¿no? Sí. Esperando que llegue la tablet. Bueno, sí. Gracias, Tamara. ¿Cómo se llaman tus hijos? Franco y Mauricio. Franco y Mauricio. Y les mando un beso. Ahí va, un beso grande. Bueno, escribana, ¿tenemos ganador o ganadora? Tenemos ganadora hoy. De la freidora sin aceite, los amigos de Multi. Sí. Termina en 143. Hola. Hola, Pablo. Pablo, no, perdón, Colo. Perdón. Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Ramona. Ramona. Ramona, ¿sabés quién te está hablando? Estoy segura que sos el Colorado. Y si estás tan segura, ¿por qué dijiste sí, Pablo? Porque me equivoqué. No lo vuelvas a hacer, Ramona. Yo quiero que el sábado que viene vengas al piso, porque te ganaste la freidora sin aceite, porque yo no soy como vos, y te voy a dar igual la freidora sin aceite, y me pidas perdón. Ah, bueno, está. O, si querés que te perdone, me traigas una pastafrola de dulce. No, no. Insolente. No sé de qué te reís, Ramona. No sé de qué te reíste, estoy hablando en serio. Bueno, te la llevo. Gracias, Ramona. Felicitaciones, te ganaste la freidora. Te esperamos el sábado que viene. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ramona. ¿Qué piensas? Se confundió. Me voy. Gracias, escribana. Me voy para acá. Me voy con los qué compañeros. Te mandamos un beso grande ¿cómo a Ramona. La quiero, ¿te Ramona, queremos, te Ramona, te mandamos un beso grande. Venir, no tenés que traer nada, Ramona. Exactamente. ¿Cómo van a disfrutar la pantafrola cuando si no venga? Si no convidas después. ¿Cómo? Atrevido. Bueno, ¿vamos a cerrar ventanas? Sí. Vamos a cerrar dibujarte ventanas. Tenemos que decir... ¿Qué era esto? Para, bueno... Era un balneario. Pueblo de pescadores, exactamente, en Rocha. Y, obviamente, Punta del Diablo. Perfecto. Claro que sí. Entre todos los que dijeron Punta del Diablo se llevan esto que van a ver ahora. Se va a hacer un sorteo, entonces, entre las respuestas correctas. Y va a haber un ganador o ganadora que se va a llevar... No te caigas, Pablo, esta canasta de vino de la Carolina. No rompas el pizarrón, eso es lo único importante. Cambiaron el pizarrón y lo agarré como el anterior. Nos tenemos que ir porque se nos tenemos que despedir con La Roca. Por supuesto, nos vamos. Espero que se hayan divertido tanto como lo hacemos nosotros. Somos felices de haciendo este programa. ¡Nos vamos con música! ¡Nos vamos con La Roca! Yo me sé lo que sé, este es el baile de la morena.
que cuando baila se quema. Ella comienza bailando, va calentando y te va a quemar. El baile de la morena, que cuando baila se quema. El baile de la morena, que es cosa buena para bailar. Cuando baila esa morena, seguirla ya no hay quien pueda. La gente se desespera, no se puede controlar. Cuando baila esa morena, que soy cuando se menea. Corre fuego por mis venas, ella me hace lo que se diga, voy. El baile de la morena, que cuando baila se quema. Ella comienza bailando, va calentando y te va a quemar. El baile de la morena, que cuando baila se quema. El baile de la morena, que es cosa buena para bailar. ¡Abre esas palmas en casa! Este es el baile de la morena, que cuando baila te quema. Ella comienza bailando, va calentando y te va a quemar. El baile de la morena, que cuando baila te quema. El baile de la morena, que es cosa buena para ver. Se fue a ver las palmas de la gente. Muchísimas gracias a todos, amigos. La gente de Tal Equiva, un gusto.